¿Cómo están? Ya es viernes y ya llegué. ¿Cómo estás, compadre? ¿Tú, compadre? ¿Te faltó el...? Yo Yo también. también. Sin... Agarró O la sea, pendeja. ensayándolo, Toda la semana ensayándolo. enseñándole y la cagaron. Toda la semana Chingado. en ese momento, pero Perdón, compadre. pues... Otra vez, güey. No es que no estaba la pendeja. Ya es viernes y ya llegué. Yo también. Qué bruto, compadre. Oye, ¿cómo están? Muchas gracias por estar ya como cada viernes aquí en Asando los Viernes. Ya estamos en vivo, estamos aquí compartiendo. Ahí les agradecemos a la gente que nos está viendo que nos regale una compartida. Puto. Hoy, Señor mira nomás. Comario. ¿Cómo andas, compadre? Saludita. Estaba anda como el 88, pues con un 12 ahorita me chingo, le gano. Con madre. Oye, ¿cómo andamos? ¿Qué vamos a hacer? Gracias a nuestros patrocinadores, Canes Finas Regias, Mezcal León Guerrero, Guerra Especies, Icy Shot, Gron, ya lo supe Gron, etiquetar por fin a mi compadre. sí. Sordo Y las Frank. Malvinas no. Las Malvinas Cumbres no lo vamos a mencionar hoy. Son muy ricas sus empanadas. Usted puede, ahí aparece, pero no llegaron. No llegaron. No llegaron, por si nos estaban viendo, compadre. Él no llegó. Él no llegó. Así como yo. Compadre, vamos a, aparte de cocinar algo sabrosón, Sobrosón. tenemos un muy buen invitado. Claro, pero. Cada vez Ah, oh, para vamos ya la. escalando. Pinche vara está bien alta ya, güey. Ya todo va a venir. Ya no puedo decir quién va a venir No, porque no, ya pues está son grande. sorpresas, pero podemos decir, o sea, Adrián Marcelo se hizo grande después de estar con Claro, nosotros, güey. sí, llegó a 1 millón de suscriptores, güey. Sí, tenía 200 Dos mil. mil, un millón, por Sí, nuestra pues por culpa. nuestra culpa. Claro, güey, Alma siempre. Blanco, ya Puta, también anda en Houston, se hizo güey. en el rodeo de Houston. No traía pasaporte, la mendiga comadre. Ni visa, güey. Ahora ya tiene, Oye, qué imagínate si no chistoso, se compadre, encuentra. ya cuentas chistes, eso también. Sí, compadre. Me están diciendo que Aprovechando, güey. aprovechando. Aprovechando el. Señores, esta noche está con nosotros, acompaña mi tocayo, comediante regiomontano, Víctor Merck. Correcto. Un aplauso para mi compadre. Pásale, compadre, Estoy pásale con todo. ¿Cómo estás? listo. ¿Qué pedo, qué pedo? ¿Voy en medio o qué? En medio, ¿Qué compadre, de allá? aquí. A remar, a remar. ¿Cómo estás, compadrito? Saludos a toda la banda. Gracias. No, gracias por invitarme. Está chido. Ya tenía ganas de venir, cabrón, Sí, pero pues. no, A una que principios de demás. enero fue por cuestiones de COVID y Sí, una quedé omicrones. mal yo y Y luego luego la después otra y yo. luego Y tú. luego ya Te pusiste malo empezó. Y también. luego yo. Porque a mí también luego me dio COVID. Entonces fueron ¿Les dio como. COVID a ustedes? Sí, güey, o sea, Sí. y yo. Gracias. Todos juntos, A ti es. ¿Has estado Según yo limpio? no. O sea, según yo sí me ha dado, pero no sé, güey. Nunca lo verificaste. No, es que es como soy hipocondriaco, tengo pedos, güey. Estoy bien mal de la cabeza. Dije, si me hago la prueba y salgo positivo, A tirar la cama, literal. O sea, es requisito estar mal de la cabeza para ser estando pero, ¿no? ¿O no? Haber sufrido. Haber sufrido. Sí, tuviste que haber tenido una vida muy triste, una infancia culera, y es Pásame como el que un violín, requisito, compadre. es un Saludcita, requisito. saludcita, Salud, compadre. saludcita, Muchas saludcita. gracias. Ahora sí, por fin se nos hizo tenerte aquí. Oh, Pregunta gracias. obligada. ¿Qué onda para la cocina, compadre? ¿Para el asador, para la cocina? Fíjate que para el asador no soy malo, pero la neta no le entro tanto. Yo le meto más a la estufa. ¿Ah, sí? Sí, me gusta un chingo cocinar guisos, arroz y más como que ya de estufa, de parrilla. Me gusta mucho, pero estoy bien pendejo, güey. Se me quema todo. Además, cabrón me ayudó una vez a hacer una picaña, ¿te acuerdas ahí en la casa? Okay. Porque no. O sea, digo, le hallo ahí más o menos, pero no le sé, güey. Digo, también no tengo la materia, ¿verdad? Pero no le sé tan bien a la pinche la lumbre, no le pierdo. Entonces, con la estufa, pues ahí sí. Ya Ahí lo le hacemos. regulas y Sí, calonito. claro. Una vez, güey, nos pasó algo bien curioso porque estaba mi compadre, paz descanse, Alex Cardona. Y este güey, ¿te acuerdas que hiciste unos camarones enchilados, güey? Ah, los de Con la Diabla, Afrodadero, con güey. el Dijo Marlon el güey, Show, en paz voy a comer descanse. en chinga, le dice a la esposa, préndeme la camioneta porque me equivoqué en chinga, me voy a cagar, literal, güey. Y el güey tenía ese pedo que no iba a cualquier baño al baño, o sea, no iba a cualquier casa al baño. O sea, tenía que ir a su casa con sus velas y la chingada, güey. Todo Comió, un güey, ritual. todo un ritual, güey. Comió, Y y se nos vemos, y peló. nos vemos, y nos vemos, y vámonos, güey. Hice Dice, güey, carne en su llegué jugo. de puro pedo, güey. O sea, llegó así, güey, Justito. justito, Sí, es que ese día me salieron, digo, es que ya sabes, ¿no? No, es como que los chiles vengan o te digan si van a picar o Sí, no. claro. No trae Entonces tú etiqueta. tienes más o menos la pinche medida y ese día los serranos, pero Pero estaban bueno, bravos, cabrón, pero bravo. bravos, güey. Y sí me salió muy picosa la salsa de los camarones. Y sí, güey, sí, hice carne en jugo, y la carne en jugo Yo también me también salió estaba bien picosa. picosa Sí, porque güey. también Yo la estaba salsa picosa roja serrano. Del misma Es que cosecha. lleva.
Okay. Este, picosísimo, güey. No. Pero bien rico, güey. Si nomás dije, ponle limón, culo, o sea. Sí, pero... claro, la arreglo no, ahí. Sí, lo puedes arreglar, pero sí, este güey dijo, es que voy a comer, voy a tener un chingo de hambre. Y, o sea, literal, güey, la que está esperando en la camioneta. Ahora se los terminó, güey. Digo, se los terminó el güey. Comió bien. Sí, comió bien. Comió bien. Pero ya sabía que era, pues, se traía directo, güey. No, me chingo de risa. Pero sí cocinó con Maribu, para que salga aquí, sí cocinó con Maribu. Y ahí la anécdota con el buen Marlon Show, este, un brotherzazo que ya se fue. De ahí a la semana se murió porque dijeron que fueron los camarones, pero no. Culero, saludos, Eder Martínez, Dani Quintanilla, Efra Gauna. El de en medio es Darlos Millones. Ah, chinga. No, Darlos Millones. Ese es el de Marco, mi compañito Marco Polo. Del Carlos Muñoz. Buenísima la pinche pregunta que se la parodia. Está muy buena. Muy buena. Se pasó de lanza. Es muy creativo este cabrón. Desde el gobernador. Sí, sí, sí. Nos hizo el gobernador y ahora con el Darlos Millones. Con su pinche madre. No, le dio al clavo. Oye, anduvo en la venta de boletos de Bad Bunny. Ya ves que todos los medios estuvieron por ahí. Ajá. Entonces estaba la filona y se fue como el gobernador. Entonces hizo un live. Yo creo que él pensaba que iban a ser 5 minutitos ahí, que se tardó, yo creo, unos 45 minutos en el live, en lo que gente foto y regalando, de que yo les voy a dar, aquí estaba la Chirguillos, que no tiene nada, yo como gobernador, y, no seas, pero toda la raza aguantando vara, sí. Porque pues es un buen personaje, y pues ya sabes que es la madreada, ¿no? Y él entendió el otro cabrón que era parte de, güey. No, lo tuve que encabronar, güey, que pues que esas son sus marcas, porque se encabronaron porque le hicieron la parodia, pero estuvo ese, güey, por ahí va. Ah, pues, sí, ya sé de quién habla, sí. Porque le hizo de pedo primero la señora. Pues sí, y puta, porque no tardaba en hacerla de pedo este güey. Pero le fue mejor, güey. Sí, por eso, o sea, como le hizo de pedo, ya, pues, él salió como el güey de... Sí, no, yo sí aguanto, sí, y la sí, madre, sí, sí, pero estuvo así de salir sí, a quejar. Y después también a la esposa de este cabrón, no mames, o sea, la verdad es que sí está muy cabrón ese güey, muy creativo. Y eso es lo bonito, ¿no? O sea, y por eso yo creo que también me mama esto de la comedia, porque es, o sea, tenemos que aprender a eso, ¿no? A reírnos de nosotros mismos. Claro, güey, pues nada, pinche amargado. Saludos, Fer Ocusono. ¿Por qué se ponen apellidos? Ah, así se apellida este cabrón, es un muy buen brother. El de medio se comió a Franco, dijo. Esteban Gutiérrez, oye, sí, voy. Gracias por vernos. ¿Cuándo vienes, compadre? Ya hace falta otros. No, pierrotazos no. Pero una buena platicita, compadre. Es que sí, voy. Médico Brujo y la de Mommy. Unos días nos pusieron unos raquetazos, compadre. Una semana, así morado. Yo. Es que raquetazos, es que también raquetazos es este. No, todo acá, familiar. Pierrotazos. Los pierrotazos. Es que yo decía pierrotazos y luego cuando le mandé una foto le dije, mira cómo me dejaste, cabrón. Dijo, es el raquetazo. Dijo, sí, va a ser una semana, güey. ¿Son luchadores o qué? Son luchadores. Sí, Sick Boy, Médico Brujo, entonces, saludos. Era Mommy. El madrazo de la buena suerte, hijo de tu pinche, me acuerdo toda la semana ese cabrón. No, es que y este güey sí estaba. No, pues estuve tan curtido de aquí, güey. Está en callo sobre callo. No, güey casi le pinche hombro lo bajó allá a 2 cuadras a la chingada, güey. Sí, putazo. Lo te enseñamos el video, compadre. ¿Qué vamos a cocinar, Oquita? No sé, compadre. ¿Qué vamos a cocinar? Ya en otro tema. Ya no, se fue el rollo. Vamos a hacer. Es más, mira, ni siquiera está aquí, compadre. No. Una plática y la. No, porque mira. Se iba. Andás de novedoso. Una picaña de puerco. O sea, unas gauritas. Cabrón. Que veas. Son dos, por ejemplo, el puerco tienen 2 picañas. Entonces, pues es una cala, la izquierda y la derecha, o derecha izquierda, como quieras decirlo. Y sabe con Mario, ahorita vas a probar. Vamos a hacer unas gaboneritas de picaña. Vamos a hacer un queso. ¿Qué es gaonera esa mamada? Gaoneras. Gaoneras, como si fueran milanesitas, con tortilla y luego. ¿Por qué chingados no dices milanesas, güey? ¿Por qué le pegas a la mamada? Para que se escuche mamón, güey. ¿Por qué? ¿Por qué de un tiempo para acá se volvió este pedo la carne asada algo tan mamón, güey? O sea, la neta, ya es. No, pero está bonito. Ya se largó. Para que se escuche mamón. ¿Y el queso, compadre? ¿Que usamos? Queso fundido, digo, queso flameado. ¿Con queso mascarpone? Mascarpone, imagínate, ¿sabes? Güey, si piensas que yo dije mamadas. Exacto. No, es que me acordé también de la. No, un queso para la. No, pero sí, es que el mascarpone lo usamos una vez en una receta. Y yo es bien emocionado diciendo, no, que el mascarpone. Mascaqué. No, y me dice, bajita, ¿y ese queso, compadre, de dónde viene?
Y así el invitado decía él y yo, bueno, es de la región italiana de mascarponini, donde realmente lo traen los mascarpones, ¿no? Sí, los mascarpones, sí, exactamente, es el queso. Gentilicio de esa región, sí, sí, sí. Lo cosechan de las plantas, pero por un momento los dos cabrones quedaron así. Ah, no, sí, sí le sabe, sí le sabe. No, sí se la tragaron. Sí, 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 es que yo en ese... La vendiste bien, me pongo en un papel de repente que ya hasta en mi casa me dicen, ¿sí es en serio o no? O sea, porque la tienes que vender. Cuando no sabes, te lo tienes que inventar. Claro, claro, claro. O sea, yo no sé. Va a ser bueno, vamos a hacer también una subida en curtida y postre que... Siempre la dejamos hasta el último porque después... Ah, el postre siempre es... Se lo piratean, entonces... De por sí, compadre. Por si andan todo pirateando. Voy partiendo esta madre. Pero eso no pasa, güey. Que te andan chingando las ideas. No, no. Ni las rutinas, ni nada. Nada, compadre. No. ¿Qué andas haciendo ahora, compadre? ¿Dónde estás jalando? ¿Dónde estás girando? ¿Qué rollo? Pues gracias a Dios, ya estamos otra vez. Esta semana se activaron los bares al 100, güey. Chingón. Qué bueno. Ya la gente también desde hace rato, desde hace como un mes ya está saliendo, gracias a Dios. Estamos en Merequetengue, en Casa Oscar Burgos, en Sagar Comedy Bar. Y sí, ahí vamos, ahí estamos, ya gracias a Dios jalando también para eventos privados. Ya la gente también otra vez está... Bueno, fíjate que esos nunca se frenaron tanto, ¿eh? No, no, como quiera la gente que... sí les valía pita también. O sea, sí. En los dos años... El primer año de pandemia no. O sea, hace 2 años... Casi 3. Estaba, sí, pero el 2020. 2021. El 2020. Ya. Es más, incluso el 20 en diciembre. Hubo fiestas y todo, madre. No hubo tantas posadas, pero sí hubo. Claro, claro. Posadas empresariales no. Había virtuales. Sí, había posadas empresariales virtuales. Okay, okay. Pero realmente sí hubo reuniones. Pero te digo, el 1 de marzo. ¿A qué te gusta? Septiembre del 2020, sí, se murió completamente. No tuve nada de jale. Nada, nada, porque también la gente andaba bien culiada también. No querían salir, cabrón. Nadie queríamos salir, compadre. Pinches culos. No, pues sí, entonces nosotros sí. No, ¿cuándo empezamos? ¿2021? No, 2020, güey. ¿En qué? En la pandemia empezamos a hacer los a grabar ¿sí? videos. En septiembre, güey. En septiembre 16 empezamos a grabar los videos. Y también así como estaba con careta, con cubrebocas. Y mucha gente, pues también era un show. Era mucho pedo invitar gente. Porque no podía ir o no quería ir, mejor dicho. Uh-huh. Y eran muchos por compromiso. No, pues sí voy. Pues salir en la foto porque pues, la gente no andaba jalando. Entonces sí, sí. Pues todo el mundo se hizo virtual. De ver los transmisiones de carnitas asadas, cosas de esas. Pues no había más, güey. O sea, todo el mundo está en su casa, güey. ¿Sí? Y funcionó, güey. La verdad es que mucha gente sí le fue muy bien en pues Sagar, güey. Es un chingazo por los días. No, Sagar, gracias a Dios, y qué bueno, la reventó, cabrón. El pedo está en que los comediantes, lo voy a decir tal cual, de mi calaña, güey. O sea, de mi... Que somos unas riatas, pero no somos famosos. Ah, chingada. No, o sea, que no tenemos ese alcance para poder... Todavía no llegas a esa exposición. Exacto, exacto. Ajá. Entonces ahí fue lo que nos dio en toda la madre, güey. Porque soy tan barato para que cualquiera me pueda... Digo, no quiero sonar mamón. Como quiera, la gente siempre dice, este pinche mamón, chingue a su madre. Sí, sí. Por cierto. No estoy tan barato como para que... Cualquier persona puede así de que, güey, una fiesta en la casa, vete para acá y la madre la chingada, claro. Sobres. Pero no estoy tan caro como para 2 eventos al mes, güey, sacarlo de lo de los gastos. Sí, sí, sí. Y no tengo la... Entonces, cuenta, la neta, sí, no soy único. Somos muchos de la camada que la sufrimos bien cabrón porque ni para abajo ni para arriba, güey. O sea, nos quedamos en el limbo, entonces tuvimos que buscar otras formas, otras cosas. Me metí a estudiar algunos cursos de... Fíjate, lo que hablamos ahorita antes del programa... De cuestiones de mercadotecnia, güey, de edición de video, de todo ese pedo. Usar bien el tiempo libre, ¿no? Claro, güey, al principio, porque dije, güey, pues hasta le dije a mi vieja, pues me tomo unas vacaciones, chinga su madre. Un sabático. Pero ya para el cuarto mes ya no había lana y ahí fue cuando ya le dije, ya huele pito, mi amor, váyase para Reforma. a sacar para el muñeco, porque el muñeco cuesta. Caro, sí. Tiene gustos excéntricos. Sí, claro, güey. Sí, sí. Entonces, y ya por eso también mi vieja va a abrir OnlyFans también.
Güey, es que esa madre es, está chido, la neta. Oye, nos estabas contando que abriste esa cuenta. Yo había escuchado, hay un comediante... Gon Curiel. Gon, es. No lo sigo mucho. No lo hagas, no está chido. Porque, sí, la neta, tiene no sé, güey. Tú dime quién sí y quién no, porque ya ando discerniendo ahí. Mira, yo siempre le digo, el que te guste, o sea... Si hay un comediante, aunque no le guste que llegues con tus compas y te digan, ah, ese güey no vale pito y la chingada. Ajá. Si a ti te hace reír y a ti te gusta, que te valga 3 kilos de riata, güey, si alguien te dice que... Aunque fuera gusto culposo, así que lo vas a escondidas. Lo que sea, güey. No debería ser culposo, pero... Sí, pero claro, entiendo claro. Porque pues de repente te hacen un círculo social en el que la raza te dice, ah, ese güey no vale pito y la chingada. Claro. Es como que también no tiene caso estar ahí defendiendo a otro, o sea, no vas a defender a un comediante, ¿no? Pero, güey, tú sigue a quien te agarre. Oye, y, bueno, él yo lo escuché en la cotorrisa que platicaba de eso. Y que él, pues, a él no le importa, no se le hace un tabú, y le va muy bien. Y dijo, ahí cuánto ganaba. ¿Tú cómo se te ocurre de decir, voy a abrir una cuenta de OnlyFans? Siempre, desde que empezó esa madre del OnlyFans, siempre me llamó la atención. Porque realmente la idea está chida. Más allá de que se tornó todo muy sexual y así, ajá, de que... Es lo que hemos platicado muchas veces. Madre, pues si sabes la idea está chida. Pues ¿sabes para qué era? Ahí para OnlyFans. No, sí, pero de músicos. Sí, sí, sí. O sea, eran músicos. Clases personalizadas. Veías a Steve Bay en la guitarra, diciendo cómo tocaba tal canción, y así empezó. Pero se desvirtó un poquito. Ahí el... Pero salió la chichona, a huevo. Oye, güey, salió hace poquito una hija que cobró en un mes, güey. $1,000,000. Sí, es lo que tiene el récord. A la madre, güey. Y salió ahí por lo que acaba de recibir, lo que le acaba de pagar, güey, OnlyFans. $1,000,000. Sí, o sea, a lo que voy es que... Bueno, la gente, no OnlyFans. OnlyFans se queda con lana, con comisión, pero sí. Es lo que le depositaron a ella. Sí. Que entre... dice, OnlyFans me paga... Pues, sí, pero la gente, los suscriptores. Es, claro. Digo, claro, exacto, es lo que... Chico lana, güey. Sí, claro. Y este güey está como Jorge Campos, güey. Cuando está en la transmisión que dice... un gol anulado, no fue gol porque no entró. Porque no. Sí, exacto. Pero no, soy muy literal. Trato de educar a la gente que está a mi alrededor para que sean mejores personas y haya un mundo mejor. Y poder seguirme juntando con esos imberbes e ignorantes. Rebajarme con esos. No, y a lo que voy, la neta, la idea siempre me llamó la atención. Ahora, otra, para mí también está chido porque, como que. Aunque suene pendejo, soy muy tímido, güey. Ok. Es algo que incluso también la gente de repente saca onda cuando le digo de que, güey, pues es que Víctor Merck, el comediante, es como que muy potencializado, güey. Lo que yo quisiera ser, güey. Ok. ¿Me explico? O sea, extrovertido, mamón, y que le vale pito hablar en todos lados en donde se dice para y no hay bronca. Pero yo, güey, yo soy súper inseguro, güey, todo hace cuenta. O sea, ¿no vas por la vida haciendo amigos en el súper, por ejemplo, porque pues eres... No, social sexual, sí eres. Social sí soy, no tengo pedo. Ah, okay, okay. Gracias a eso, güey, cuando me vine para acá, para Monterrey, eso fue lo que me salvó, hice muchos amigos, incluyendo ustedes. Cuando vienes para acá, para Monterrey, ¿de dónde? Yo soy nacido en Guadalajara. ¿Tú eres nacido en Guadalajara? Sí. ¿Y cuántos años tienes aquí, adoptado Enrique Montano? 23. No, ya eres. 22. Ya. O sea, ya soy más regio que... Ya eres, sí, de hecho ya tienes más años ya, en Monterrey. Ya, mi prima y todo, ya. Cuando ya entras, ya es... Regio check, ya. Y siendo así tan, no extrovertido, sí social, pero no extrovertido, ¿cómo llegas a la comedia? ¿Cómo dices...? Mi papá es comediante. Mi papá, yo crecí desde muy morro viendo todo ese rollo. Aquí la neta es bien raro, los comediantes sí lo conocen, pero aquí es muy raro el público, o el público que lo conoce es público ya muy grande, que sí alcanzó a ir a ver un show de mi papá aquí en Monterrey. Okay. Porque aquí en Monterrey le cerraron las puertas bien cabrón. Saludos a el Unicornio Azul. Por cierto. Porque no le gustaba cómo era el show de mi papá, porque mi papá estaba un poquito avanzado a su era. Ajá. Y sí era muy, ¿cómo decirlo? Pues sí habla de cosas que en su momento, pues sí, por decirte un ejemplo, mi papá entraba al show, estaba en el show y era showman porque él tenía su grupo atrás y eran chistes, rutinas, imitaciones, música y la madre. Okay. Pero estoy hablando que en aquel entonces los shows eran las señoras y, o sea, ibas a ver un show de comedia
y los vatos iban vestidos de camisa, pantalón y la chingada, y las mujeres de largo, güey. O sea, ir a ver un espectáculo. A ver la variedad, ¿no? Exacto, es un espectáculo de variedad. Entonces iban así a toda madre y viene la gente muy educada y la chingada. Y... Contéstale, güey, contéstale, a ver qué, qué, quién es. ¿No? Coppel, no estoy chingando. Y luego, compadre. Hasta la madrugada ya te habla, mami. No, oh, es que les pague la cuna, güey, pero no lo ocupé, güey. Siempre no. Siempre no. Chingada, madre, güey. Oye, este. ¿Te inspiras en Vaca para hacer rutinas y chistes a veces? Porque siempre hemos dicho que el señor Rey Ángel tiene sus puntadas. Hay una, en algún momento sí conté, hablé de este güey en un show por el nombre de las dos mentiras, güey. Por Rey Ángel. Ajá. Y ¿sabes por qué hablé de él? Porque fue un evento privado y fue, creo que, no me acuerdo si San Pedro de Colinas. Y este cabrón es más famoso que yo, güey. Este cabrón lo conocen en todos putos lados, de verdad, es impresionante. A mí me ha impresionado cómo lo conoces en todos lados. Le dije, no, es un amigo de la chingada, ¿verdad? Dije, es más, de seguro, de mamá lo metí, de seguro hasta lo van a conocer, Vaca Salinas. Todos, sí, que sí, claro, güey, es nuestro compa. Y la verdad, yo así, y no mames, güey, todos tenemos este compa que es súper famoso, güey. Es el señor. ¿Por qué crees que yo me junto con él y hago programa con él? Sí, no, porque pues, es una maravilla de cabrón. Exactamente. Pásame la mano. Sácate el pito, ¿no? No, la verdad, sí, sí, sí ha salido ahí dos, tres cosas, pero de anécdotas, ¿qué me has contado de anécdotas, güey? ¿Alguna? Es que sí me baso, de repente hay amigos que me cuentan anécdotas, y digo, ah, está muy bonita para hacer, las desmenuzo un poquito, claro, y las que la transformas, y las hago mías, ¿verdad? O sea, sí, las hago, exacto. Las cuento mías. Es que lo digo porque ustedes no lo saben, pero los primeros programas live que hubo en Facebook, eran estos dos señores sentados en una terraza, en una mesa. No me acordaba. Por aquel año del 2000. ¿Cuándo fue el temblor de? Fue antes del temblor de allá de Oaxaca, que estuvo muy gacho, porque fue antes de que fuera. ¿2016? Cuando estaban apenas empezando. O sea, estos eran la cotorriza en Chile sí no la pelaban. En el tema. En potencia. Nada más que no teníamos gente, pero. Mentadas de peso, fíjate, ¿Mentadas de peso se llamaba? Mentadas de peso. Porque el grito de guerra del programa era mentarle la madre a la gente. O sea, porque decíamos que una mentada de madre es como un te amo entre compas, güey. Ok. Déjame abrirle el... Muchas gracias, Malvinas, por tus por tus atenciones. Ya aparece otra vez el banner de las Malvinas. Casualmente llegó. ¿Quién? Ah, ¿llegó un patrocinador o qué? Llegó, es que vienen tarde las empanadas de las Malvinas, de las Cumbres, para que hagan sus pedidos. Es que desde las Malvinas, cabrón. Sí, está largo el tiro, está largo el tiro, pero cada viernes aquí están. Pues lo bueno, que llegan. Yo no sé cómo le hacen, allá en las Malvinas, ¿cómo es el gentilicio de los malvinescos, serán? ¿Qué bien? Tú di que sí, yo digo que sí, los malvinenes. Uno se pone medio chistosón porque depende del invitado, o sea, hay que darle ese... Sí, pues el toque, aparte la madreada es... No, fíjate que sí, el programa la verdad sí me gustaba mucho. Porque te digo, el grito, o sea, creo que sí la mentada de madre es muy típica entre los compas de que, ay, chinga tu madre. O sea, sí, claro. O sea, y decíamos, pues, una mentada de madre pues, para todos. Yo ya traía este pedo de que en mis lives o cuando yo me conectaba con la gente, siempre me decían, chinga tu madre, chinga tu madre, chinga tu madre con cariño. Con cariño. Entonces, cuando empezamos a hacer el programa, sí, dije, sí, a huevo, o sea, tenemos que hacer algo por ahí. Entonces, como pues estamos, no estamos tan livianitos, por eso pusimos las mentadas de peso. De peso. Y estaba bien chido, güey, la neta. Decíamos... Nomás que estoy tus pinches culencias, güey. Es que es un hombre muy ocupado, muy requerido en socialmente. Fue cuando te pusiste bien malo, güey. Fue cuando te pusiste... Regresamos de esa madre de... Sí, es muy chingado. ¿Qué te tomas, compadre? Porque aquí no atienden a la gente. Cheve, whisky, agua florero. Lo que sea que me haga daño. Pues, ¿qué quieres? Ahí hay todo y nada. No, pues un whisky. ¿Paso yo o qué pedo? ¿Qué tal? Pare, los hielos ahí, ya acá, ¿en vaso bueno? Sí, sí, en vaso. Es que, ¿sabes, güey? Nos habló, cuando fuimos, güey, como hicimos tanto pedo y lo hicimos de pedo allá, güey, estábamos amenazados, no como las mentiras del otro cabrón. Qué bárbaro. ¿Qué vas a hacer tú, pendejo? No, pendejo, me estás... Que... Ah, verdad. Ok. Dale. Chinga, dije, güey, ¿sabes qué? Bueno, mejor me salgo de los pinches luces, porque nunca me... O sea, en ese entonces no me gustaba tanto el foco. ¿Perdón? No me gustaba el foco.
No. ¿Y ahora sí consumes? No, no, ya está Focus y la chingada, los Pokémon y la chingada. Unos hot cakes en la mañana y unos hot dogs. Es que, güey, nos amenazaron la chingada, entonces dije, no, güey, pues ahí van a dar, pueden andar con nosotros en un chingo de pedos. Va a casar, llegas a Monterrey, en la casa está así, entonces, entonces ahí fue donde dije, ¿sabes qué, güey? Ahí muere, joder, pendejadas. Y ya lo grabamos después una o dos veces y ya tú te pusiste chingo de jale y ya por X cosas ya nos salvó. Por, pero, andar, por andar de pinches altruistas, culeros. ¿Y el susto que nos dieron qué? ¿Y qué? El susto que nos dieron qué, el pinche culeón que nos pusieron allá en... Saludos a Graco Ramírez. Ese cabrón era del pedo. Era, era... ¿Qué es eso, güey? Era el gobernador de Morelos. Charrata. Entonces, de mierda. Pues, como... Y luego estábamos haciendo el pedo al procurador. Y es un pinche... Levantamos tierra a los pendejos. Bueno, acuérdate que live llegaron a Multimedios. Sí, entonces... En Multimedios en vivo también ahí hablando ahí con el Arqui, no sé qué decir. Cosas estuvo ahí como que no nos gustó cómo se platicaban y se dijeron, entonces ahí fue donde... Poquito es de contexto... También ahí está el pedo, güey. Poquito de contexto con el temblor que fue allá en Morelos, Oaxaca, no, etcétera, del 2016. Esos señores, en buena onda, uno puso un tráiler, la gente fue y llevamos cosas para que se fueran a esta ciudad y ayudar a los damnificados. Llegaron allá y se los querían quitar las autoridades porque no querían las que ellos... Las autoridades, la gente, o sea, la velocidad por el pueblo, güey. Todo, se hizo un desgarriate. Pero bueno, entonces, después de eso... Ya, yo creo que duramos haciéndolo como un año. Como un año más o menos. Y de ahí... Y tuvimos un programa muy chingón, todavía me acuerdo de eso. Está bueno. Cuando invitamos a Cacho Cantú, un estandopero que está ahorita, él ya está viviendo en Ciudad de México, y hablamos mucho de porque él es gay. Entonces se puso bien chido porque la neta sacamos mucho tema de ese pedo y salieron, claro, saludos a muchos amigos homofóbicos cabrones. Sí, le sacaron el cobre, pero varios, güey. Varios sacaron comentando así de que, o sea, y tú dices, vete la verga, o sea, sí está cabrón, ¿no? Y creo que estuvo muy padre porque fue una entrevista como muy digerible, güey. O sea, okay, porque estuvimos hablando bien chido y en ningún momento fue así... Nada, y varias que hicimos estuvieron muy, muy divertidas, muy bonitas. A pesar de la precariedad tecnológica, porque literal fue... O sea, ahorita esto es un pinche estudio de televisión, güey. Sí, sí. Nosotros, o sea, literal lo hacíamos... Además, hasta cuando empezaba se veía yo como estaba haciendo selfies. Sí, no, y se te caía el celular, ¿te acuerdas de las primeras de que se caía el celular? Y sí, güey, o sea, sí estaba muy... Se acabó la pila. Pero es que parece extraño, pero hace 6 años, en el 2016... La tecnología ha avanzado enormemente. Es que la tecnología ahorita avanza día al día. O sea, ajá, sí. Hoy compras algo y mañana es obsoleto, güey. O sea, literal, sí, es impresionante. A mí me impresionan los celulares, güey. Aparte de que te meten un pinche chilote horrible, güey. En 5 minutos, güey, ya no... Ya. Ya sacaron otro nuevo, sí, que claro, está más chido, que ya lo tuyo no sirve para ni madre. Ay, cabrón. Sí, está muy, muy cabrón. Y siguen... Y van a seguir. O sea, creo que es como también los carros, güey. O sea, luego los sacas y luego los deprecia. Bueno, imagínate 6 años después, las GoPro, güey, ya no sé cuál van, güey. Van la 14, güey. Luego que entregamos la 4. Íbamos a comprar una GoPro. Era la 3. Era la 3 la que íbamos a comprar. Ya van en la 14. Ahorita sí me alcanza para la 3, por ejemplo. Sí, pero al menos como quieras. Pero es que ya no jala. Ya no jala, ya no jala, pero sí. Sí, güey, está, se grababa en... Pinche, eran los 720. 720 era lo chido. Ahorita ya ahorita es 4K, güey. Es 4K, ya ni siquiera... Sí, pero ahorita no tienes un... chingando lo produces, ese es el pedo. No, es que es una mamá, me parece un poquito también, ¿no? Unos compas de que, oye, vamos a grabar comprar unas cámaras 4K, digo, ¿para qué? Para hacer videos. Ah, es que estoy haciendo unos videos, están, la neta digo, a mí me gustan mucho, con Mr. Pulgas, que es el flaco de los garrapatas. Okay. Jorge Barba y yo, y estamos haciendo videos así de sketches y pendejadas así de comedia. Entonces hablando de que, oye, pues unas cámaras 4K, digo, ¿para qué chingados quieres una cámara 4K si el cabrón que lo va a ver en esta madre, güey? Ajá, exacto. O sea, exacto, no lo va a ver en una pantalla 4K, güey. No, uh-huh, sirve absolutamente de nada. De nada. Es más, hasta una tele 4K ahorita todavía es obsoleta, güey. Ahorita una tele 4K porque necesitas el reproductor 4K. Y nada te reproduce 4K. Acuérdate, cuando los Blu-rays, o sea, hay muy pocas teles que realmente veías la definición. Porque las de LED, las teles LED en ese momento... No se veía el Blu-ray como Blu-ray. Las, ¿sí?, de plasma eran las únicas que se veían. Sí, había pinche sonido. Había un poquito de películas, güey. ¿Mm? O sea, bateas, güey. Sí, sí. Compras el Blu-ray que se ven carísimos y luego...
ay, pero la pinche película la vale $1,000 cada una. Ay, güey, pues ay, güey, ahí lo tenías. Y hay raza que tiene el pinche Blu-ray y las pinches películas intactas. Yo así compré el Play 3, fíjate, porque le dije a mi esposa. Bueno, porque traía... Le dije, oye, me voy a comprar el Play. Bueno, dijo, ¿por qué? Excelente jugada. Dije, sí. Dije, es que trae Blu-ray. ¿Ya viste la tecnología? Dijo, no. Una jugada magistral. Magistral. Y todavía jala el Play 3. Mi amor, ¿qué crees? Te digo, traje tu Blu-ray. Un Blu-ray. Y trae dos controles. Y traigo el FIFA. Trae el Uncharted. En ese momento. Juegazo. Juegazo el Uncharted. ¿Sí son gamers? Ya es un chingo que... No, eres un viejito, güey. Eres un pinche bonito. No. Ese es mi game. No sabes. Ah, bueno, no. Pues sí. Lo cambiaste. Porque antes sí jugaba mucho, güey. Pero decía, a ver, por cierto, eres un chingo de tiempo. Y dije, hombre, ya, pues, ¿pero cuál jugabas tú? ¿Sí puedo fumar o no? Sí, comparé. Déjame, te traigo un... ¿Sabes? Entero. Es que, ¿sabes? A mí me gustaba más... Qué rico huele ese mamado. El... Más el... De, por ejemplo, de guerra. En las casas de guerras... Están los duburitos, esas madres, y de carro, güey. Por ejemplo, mi mamá, irle tuneando. Forza, cuando yo iba tuneando el pinche carro, me gustaba, y bueno, ahí está. Y me pasaba horas, güey. O sea, de repente decías, pinches carreras de 40 wey, vueltas para ganarme ese pinche carro. Chinga su madre, güey. Oye, eran dos horas, güey, chinga. Pinches dedos hechos sí. Todo chueco, güey. Pero sí, ya después... Ya, ahorita llegas, güey, quieres llegar a acostarte la chingada de pinche jale, güey. No, yo sí sigo, la neta, a mí sí me gusta mucho todavía. De gamer, sí, güey, sí, me encanta. ¿Qué juegas, compadre? Pues el FIFA, güey, es lo que más me gusta, el FIFA. ¿Compras el FIFA todos los años? No, como... no, cada tres. Ok. Cuando realmente creo que ya la, ves creo un que gran la cambio. Medida, sí. Creo que le agarré esa medida desde, te estoy hablando desde el 98, desde el FIFA 98. Que eran literal los monos, nomás se movían en X, o sea, ¿sí? en norte, sur, este, oeste. Desde entonces, la neta, yo sí me di cuenta que sí es un pedo como de 3 años. Para realmente sí verle el cambio salto que hicieron. Son 3 años, desde el 98 brinqué al 2001, del 2001 brinqué al 2004, del 2004 así, y ahorita por decir, el último que tuve fue el 2018, y ahorita tengo el 21. Ok. Y yo me voy a esperar para el 24, porque la gente, he visto el que he jugado, porque sí tengo compas que lo tienen, y de repente nos juntamos para que les metan chile. Y si se juega un poquito diferente, pero no la gran mamá, también me gusta mucho de guerra, pero no de balacera, de ta. Me gusta la táctica. Sí, sí. Me gusta el Splinter Cell, me gusta el Sniper Elite. O si no, también me gusta el Red Dead Redemption. Ah, el de los vaqueros, ¿no? Está pero pasadísimo de verga. Pero horrible, güey. Está hermoso el juego. Son como 60 horas de juego. Está... Es una mentada de madre. De dos discos, pero está... O sea, la historia y todo. O sea, es como un... Es un GTA. Es un Grand Theft Auto, pero de western. Ajá. Entonces te subes en los caballos, güey, y te vas al monte y cazas osos, güey. O sea, nada mames, está perrísimo. Haz de cuenta, te quita la cacería. ¿No? Está muy perro. ¿Salen en las dos o no? ¿Cómo? O sea, ¿salen en PlayStation y en Xbox o no? Sí, están los dos. No es, okay, no es exclusivo. No es, o sea, hay unos que son exclusivos o de PlayStation o de... Ya, es que se me mada, güey. Puedes vender un disco, güey, qué chingados. No, ahorita ya está todo digital, güey, incluso ya los juegos... De hecho, ya no compras los juegos, lo bajas la aplicación... Sí, o sea, sí los compras, sí los compras, pero... De hecho, la Liga MX se acaba de salir de EA Sports y se fue con... Con PES. Pro Evolution Soccer. Y lo acaban de anunciar muy horondamente y dije... Qué pendejos. Sí, o sea, se fueron por... Qué pendejos. Por el billete. Ve a la Juventus, güey, la Juventus le cargó la chingada. ¿Sí? Digo, no, o sea, digo, sigue siendo la Juventus, ¿verdad? Claro, pero claro. La neta, tú te metes ahorita a jugar al FIFA y es el Piemonte Calcio. Dices, ¿qué esa mamada qué es? Porque no está... Porque no les dejan usar el nombre de Juventus. Pero lo que se me hace más... Digo, sabemos que el fútbol es un negocio. Es la lana que le han de haber dado los de Pro Evolution a la federación para que se lo queden ellos. Ah, claro, güey. Pues es un negociazo para la gente que está en la federación. O sea, no le van a dar los equipos. Oye, ahí te va. Yo pensé que nada más eran los mismos equipos. Se supone que sí. Es toda la federación, güey. Sí. Yo he entendido que Tigres dijo, ya ves que FIFA ya no voy, muchas gracias, porque ves que era Guiñac en una portada o algo así, güey. Y sabes que Guiñac, muchas gracias, ya nos vemos. Y todo el equipo Tigres. Y luego creo que Cruz Azul, no sabía que ya todos, güey.
todos, o sea, como son... federación, ya, ya no. Es que ya el, no PES, están... el PES, el Pro Evolution Soccer, no sé si se acuerdan, fue el primer el juego, o sea, que tenía los nombres todos chuecos, güey. Sí, sí, sí. El hasta Play los uno. Equipos, hasta los equipos. No, incluso, incluso el primero de esos fue en el Nintendo, güey. ¿Estaba en Nintendo? En Nintendo, era el Superstar Soccer. Ok. Fue la evolución, el Pro Evolution Soccer. Era, me acuerdo que era Superstar Soccer Deluxe. Y le sí. chingada, y hasta le podías meter clave y te ponían los nombres. Haz de cuenta, en vez de Roberto Carlos te ponían Romero Carino. Una pendejada. Okay. Así, te ponían los nombres. Sí, sí, pero no pagaban. Sí, como, como el pirata, ¿no? O sea, sí, la, sí, la, sí. la parodia literal, del vato. Literal, literal. Como pirata. Lo que decíamos, Carlos Dillons. Darlos Millones. Aparte, el nombre está genial, güey. Sí, ojalá podamos tener a Marco Polo aquí un día para echar una platicada. Oye, nos saltamos y nos brincamos. Estabas hablando de tu papá comediante. Y luego, tú lo viste toda la vida. ¿Tú cuándo empiezas? Yo la primera vez, ya profesionalmente hablando de comediante. O sea, ya que me pagaran. Bueno, yo empecé en el Unicornio en el 2012. Febrero del 2012. Pero ya que me empezaron a pagar ya como estelar, fueron 8 meses que estuve audicionando ahí. Como en octubre. ¿8 meses audicionando? ¿Cómo es eso? Porque a diferencia de muchos otros comediantes, no todos, pero la gran mayoría, a mí no me gustaba agarrar material de otros y contarlos, ¿me explico? O sea, okay. Yo llegué y yo, no sé si te tocó a ti, que yo a dónde iba, yo iba con una libertita, güey. Yo llegaba a carnes asadas con compas y la madre, y entonces llegaba con la libretita y esa mamada, pues me ponía a escribir mis desmadres. Entonces yo cuando llego con Juan Leal a pedirle oportunidad, yo ya me dedicaba a la música y yo estaba jalando aquí en mi querido Pablo y ya contaba, y contaba chistes. O sea, entre rola y rola. Porque eres trovador aparte. O sea. Sí, pues me dedico a la música también. Entonces me voy a Guadalajara, güey, una Navidad. Y un compa, un muy buen amigo sin agraviar, pero de muy morro, me dice, güey, ¿por qué no te dedicas a la comedia? Y yo, ¿por qué, güey? Me dice, güey, es que siempre desde morro siempre fuiste muy cagado. Y yo, ¿cómo? Y me recordó una anécdota en la primaria. A mí me corrieron en la primaria, güey. Okay. En sexto de primaria, por enseñar las nalgas en la calle. El peor que yo no sabía, estábamos en el colegio, que vendría siendo como el CUM, pero el de allá, el Cervantes Colones, porque era marista también. Uh-huh. Y a un lado teníamos donde estaban más convento, donde estudias para padre y estas madres. Sí, como si fuera la casa parroquial. Seminario, exactamente. Seminario, estaba el seminario, entonces fuimos a un retiro espiritual y veníamos de regreso en fila en la calle. Y pues yo siempre fui de los más altos, entonces yo estaba hasta atrás. Entonces y venía un carro, yo no sabía quién chingas venía. Y les digo, cheque. Y viene el carro y pues, güey, le enseñó las nalgas sin darme cuenta que era una maestra del colegio. ¡No! Y se frenó en seco. Y no, ese niño que me enseñó las nalgas. Y pues me corrieron a la chingada de la primaria. No aguanta nada, güey. Pero me contó la anécdota que una vez estaba yo en la fila. Yo era muy inquieto, siempre fui muy inquieto. Entonces estaba en la fila de honores y la madre. Me estaba moviendo. Y llega la maestra y me dice, niño, ya, estate quieto. ¿Estás tonto o qué? Y le digo, no, yo no estoy tonto, usted está vieja. Me dice, sí, pues tú estás gordo. Le digo, sí, pero a mí lo gordo se me quita, usted lo viaja y no se le va a quitar. y me contó esa anécdota y dije, o sea, pero también que la maestra de contestarte. Hay maestros, mira, hay maestros. Las maestras y maestros, cuando nosotros estábamos morros, o sea, aventaban guisazos. Sí, sí, a mí me tocaban hasta las patillas, que te las jalaban las patillas, se pasaban de verga. Sí. No, el castigo. Y le decías a tu papá, y eran otros chingadazos de tu papá, claro, por pendejo también, no. Porque por algo. Algo de derecho. A huevo. Sí, pero ahorita, güey, cállate los hijos, güey, qué chingado cosa, Roberto. Sí, no. No me los toquen. Creo que era una maestra, güey, que ese luego la corrieron porque sí se pasaba adelante con los castigos, güey. Una vez entra el director y la mamá de no sé quién, güey, me acuerdo, ahí en el cani. Güey, estábamos como 4 cabrones hincados, güey. Literal, güey, con los pinches que si libros, le toman fotos, los puedes poner en blanco y negro y dices, güey, no, fue en un cuartel de Alemania, güey. En Auschwitz. Sí, güey, haz de cuenta, güey. Con fichas en las rodillas. No, fichas, güey. Nomás porque no estaba lejos de la pinche tiendita, si no veía por ficha le dije a la chingada, güey. Saludos, wey, a la señora. No, ya se murió, güey. Qué bueno, güey. La odiamos. Rey Ángel, por favor. Wey, tantita neta, cordura. Es que neta, hubo pedos, pues, güey. Bueno, imagínate, entre la señora. ¿Cómo que tienen los cuadros? El directorio y la chingada. Así, güey. Por favor, ayúdame. No sé, lloré la chingada. Güey, era una hija de la chingada. Entonces también. ¿Cómo se llamaba la señora? Sí, pero también. No, güey.
Okay. Pero hace poco. Pero por algo no se los pusieron a hacer esas mamadas, güey. No, o sea, no, digo, sí. Se los ganaban, se los ganaban. ¿Te acuerdas qué hicieron? No, no me acuerdo. ¿Qué vidrios rompieron? ¿Qué? No, no, fíjate, era porque estaban platicando. Le decía, o será general, güey, o algo había ahí del ejército, güey. Porque sí se enojaba, güey. O sea, hacía el berrinche con madre, güey. Y nosotros éramos hijos de la chingada, güey. Ese era el segundo, tercero de primaria, güey, no me acuerdo. Y era. Saludos, Carlos Frías. Saludos, Carlos. A la maestra titular, güey. Y hace poquito nos acordamos, me dice, güey, yo estaba al lado tuyo y tú me pones la pinche mano, a ver, pero ahora sigues tú, güey. O sea, estábamos con los libros, güey. Sí, para apoyarse. Para apoyarse, güey, y así estábamos, güey. Pero los de las orillas se van a la chingada, güey. Sí, claro, porque... Entonces los desmadrosos estábamos en medio, pero sigues tú, ahora yo te aguanto, ahora sigues tú. Y así andábamos, güey, para arriba. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Pues no sé, una media hora, güey. O sea, pues era un chingo, güey, era un chingo. Y luego de repente el otro director, güey, ese sí nos ponía en el sol, güey. Que aquí entonces era un pincho sol de la chingada de la mañana, güey. A la madre, ahora putos, güey. Llegaba mi mamá, ¿por qué eres tan prieto, güey? No, pues jugaba mucho fútbol. Todo un día por sí, pero con todo el pinche y estábamos en el sol. Claro, porque no podías decir qué hiciste porque te castigaron, porque claro. Aquí te ponían otra friega. Sí. Saludos, tío. Tía. No, pues sabe el hijito que se carga. Claro, claro. Pero sí, sí eran ocho tiempos. Ahorita, güey. No, ahorita no puede hacer nada. Ahorita también hasta los mismos papás se indignan, güey, porque le regañan a los niños. No, y de ahí la neta, o sea, fue ese y luego fuimos al año nuevo a ver a Teo González, güey, porque Teo González es muy amigo de mi papá. Y tuvieron incluso un programa juntos en Televisa Canal 4 en Guadalajara que se llamaba Para Cargarse de Risa. Este, ¿me suena? Y vamos a saludar a Teo. Y de repente me dice Teo, no es cierto, eso fue eso, otro pedo. Regresamos acá a Monterrey, regreso y digo, bueno, pues lo voy a intentar de comediante y la madre, voy a ver qué pedo. Y a los meses, güey, me topo a Teo González en el aeropuerto y lo saludo. Teo, ¿cómo estás? La chingada. Sí, mi hijo, ¿cómo estás? La chingada. Y de repente me dice, oye, ¿por qué no te dedicas a la comedia? Y yo, eres bien cagado, tío. Le digo, pues la verdad, o sea, sí quiero intentar, la madre. Me dice, es que me acuerdo mucho en un programa que tenía con mi papá con Teo. Bueno, en ese programa hubo un Día del Niño y como programa especial, haz de cuenta, fuimos mi hermano y yo a hacer como del Día del Niño. Ok. Yo el papel de mi papá y mi hermano el papel de Teo. Había una canción ahí del programa y la madre X. Entonces nos toca grabar un sketch que me lo recordó Teo. Yo tenía, no sé, güey, 7 años, güey. 7, 8 años más o menos. Ya valió madre esta canción, pila. ¡Córrele! Ya se ve. ¿Está conectado? Ahí está. Como que ahí trae falsito porque ya es como que se desconectó. Ahí está. Listo. Ahí está. Ay, entonces, No, ¿te imaginaste? Ya que arreglamos el audio, ahora se... Ahí está. Entonces, me dice, güey, cuando estábamos grabando el sketch, mi papel era nada más estar sentado en la cama jugando Nintendo, güey. Y el plan era que mi papá entraba, güey, y regañaba a nosotros y hacían un chiste de Teo y mi papá. Yo no tenía injerencia, yo nada más iba a estar jugando Nintendo, pero salí como el hermano. Ajá. Hasta ahí. Entonces llega mi papá, no sé qué pedo, y donde cierra la puerta, en algo que no está en el chiste, cierra la puerta y se cae un cuadro, güey. Y cuando se cae el cuadro de los props que había ahí, que no es cierto, era un cuadro mío, güey, de un rompecabezas que mi papá se lo llevó porque no tenían para utilería, no había utilería. Entonces mi papá se lo llevó un cuadro mío y lo rompió, güey, de un dinosaurio bien perro. Entonces se me ocurrió decir, hasta a mí se me dice, no me acuerdo qué mamada dijiste. Me dice, pero dijiste algo. ¡Ya, me lo rompiste! Así, bien no, la tosita o algo. No, porque dije otra, o sea, y la verdad también yo no me acuerdo. Y me dice, es que tampoco me acuerdo, pero algo dijiste. Que tu papá soltó la carcajada, yo me cagué de risa, los camarógrafos se cagaron de risa, pero seguimos ahí como que pues por el método, el actor de método y la verga, seguimos con el desmadre, terminamos el sketch y quedó bien padre. Y sin la verdad, a mí me sacó mucha onda que un niño tan chiquito tuviera la chispa. ¿Qué edad tenías? De soltar 7 años, güey, 7, 8 años máximo, yo creo, si no hasta que menos. Y de ahí hace cuenta que me dice, güey, pues es que pues, ese pedo hay que explótalo. Y la madre dije, pues chido, pues a ver si cae. Y pues ahí, de ahí le empezamos a chingar y pues ahí le seguimos ahorita acá con el desmadre. Oye, compadre, vamos a sacar, este no es queso con chorizo. Es chorizo con queso. Es chorizo con queso. Así se va a hacer.
Pégale ese, compadre. Así. Con la toalla no, compadre. No, hombre, es que ya nos hemos dado unos toquezones. Y este, aparte, al final, lo vamos a finalizar con mezcal León Guerrero. Porque está muy caliente, para que se enfríe un poquito. Ah, madre, güey. Fíjate que no, no se me ha ocurrido hacer eso, güey. Pues a mí tampoco, pero en la mañana lo planeamos. Tráete unos Swarovskis, güey, para brillantina. Los topitos. Para echarnos unos topitos, porque ya te para que empiece, que sea... ¿Qué, cilantrito? O perejil. Ah, perejil seco. Perejil arriba. Y ahora sí lo voy a volver a enseñar ahí en la cámara para que vean cómo queda. Oh, madre, qué bonito. Qué bonito es cocinar, güey. Terapéutico esta mamá. Sí, de hecho. Yo estoy de acuerdo contigo. Si no cocinara, ya le hubiera partido su madre en mi viaje un día. menos. Ahí, menos. Ahí están sentados. Ahí, mero. Ahí nomás. Sí, es así como lo dices, es una realidad. Terapéutico. Y pues el invitado va primero. Si no te envenenas, pues ya puedes probar todos. Okay. Ahí están los totopos. ¿Vas a sacar el totopeo? Totopeo. Más sople de compañero, creo que te vas a quitar. Sí, porque déjame te quito esto tantito aquí. Bueno, tenemos otro, no es que te lo quite. Ah, no te estoy suspendiendo la bebida, Sí, ¿quién se quemó, güey? La esposa. Ah, el pinche Fernando. Fernando Lozano. Saludos, Fer. Güey, empezó, güey. Perdón, ¿le puedo calar esta? Sí, güey. Dale, compadre, dale. No, ¿qué comió? Ah, la empanada, güey. La empanada. Estaba bufando, güey. Hombre, le dio, güey. Quisiera volver a la carta, güey. ¡Ey! Mis ojos lloran por ti. No seas mamón, güey. ¿Qué talito, compadre? El chile está especial para unos pinches tacos de arete. Bueno, más. No más, qué rico, güey. Chorizo con queso, terminado con mezcal León Guerrero. Y un poquito de verde ahí para que agarre color. Para que amarre. Esa pinche cebollita curtida. A mí me mama la cebolla, güey. Yo me la puedo comer cruda, o cocida. Crudo. Como sea. Si editas el video, se puede hacer doble sentido. Sí. Yo nada más estaba esperando que... Cruda. Yo me la como toda, güey, completita. La cebolla. La riata también, ¿por qué no? Ya, estando ya... Mira. Después de los 35 ya no sientes nada. Ya uno desbocinado, dices, ya. Que su madre. Ya con OnlyFans, dices. Sí, ya tengo el OnlyFans. Ya, ¿qué más puede pasar? ¿Qué más? Compadre. Por favor, es puro coraje. Sí, compadre. Oye, tocayo, ¿y 8 meses audicionaste? 8 meses ahí en el unicornio chingándole, pues en lo que sacaba la rutina. Hasta que un buen día un comediante llegó tarde. Hay muchas historias de esas, ¿no? Sí. Creo que en el ambiente artístico, no es mi caso, ¿no? Yo sí tengo un pedo muy cabrón con la puntualidad. Pero sí, como que todo el ambiente artístico sí tiene un reloj bien, bien mandado para la chingada. Porque si, y ese día llegó tarde, o sea, y no había quien se presentara. Yo ya iba a audicionar, yo iba a empezar a las 8:30. Yo me iba a subir a las 8:30, 9:00. Pero eran las 8:30, ya me iba a subir y me dice Panchito. No llores, güey. O sea, eso ya es su historia pasada. No, ya no pasa nada. Me acordé, güey. Y sí está padre, güey. O sea. Y a las 8:30 me dice Panchito, espérate, no te subas, güey, porque chance no va a llegar este cabrón, porque tiene un evento y me está diciendo que va a llegar tarde, nada más. Me dice, espérate, güey. Y llevan 5:00 a.m. y me dices, pues, ¿cuánto traes? Y le dije, no, pues ya traigo la hora, güey, porque yo hacía media hora. Dice, traigo la hora, güey. Seguro, sí. Juanito se dio una cagada, güey. Porque me dice, súbete. Y dije, chinga su madre, pues me subo. ¿Juanito quién es? Juanito Leal, una princesa. ¿El princeso de del... ¿El dueño? Sí. Sí, he escuchado muchas historias del tío. Saludos, señor Juan. Ese es el hijo. Se cagó con él. Es que nosotros éramos otro pedo. Era otro padre. Yo no sabía la puta. Te voy a contar esa anécdota. La voy a contar esa pinche anécdota. A ver. Bueno, ya nomás para terminar esa madre. Pues ya me subí la hora y ya me bajé. Y Juanito bien cagado. Me dice, ¿por qué te subiste? Y pues me dijo Panchito que me subiera.
Y la neta, pues me fue chido. Y dice, bueno, pues lo bueno es que te fue bien. Y, a partir de la próxima semana te pongo como estelar. Ah, dale, cabrón. Chingón. Por fin te hice cuenta. Y esa, la de este güey, un día yo tenía, ¿qué? Como un año o dos años, güey, en el unicornio. Un año. Entonces le dije, fue un compli, güey, pues, ah, jálense, güey. No me han ido a ver. Y la madre, no, pues está bueno. Pues jalo a este güey. Y estábamos ahí en la oficina platicando, la chingada, bla, y de repente entra Juanito, güey. Yo te digo, yo no sabía, te voy a platicar mi versión. Versión. ¿No? Lo que tú vivís. Y entra Juanito y yo normal, o sea, yo sí vi un cambio de Juan, porque entra Juan y le dice, ah, ¿qué onda? Y volteé a ver a este güey y le hace así de... ¡Se sonrió! Sí, güey. Ahorita vengo. A la verga, se salió. Yo, ¿se fue? Pero yo no. No. ¿Tú no capeaste? No, yo así de, no, chido. No, seguimos en el pedo, ya el show, nos vamos. Yo iba entre semana a tallerar con Juan. Y llegó entre semana ahí al unicornio. Y ahí llegó, lo saludo. ¿Qué onda, Juan? Dice, oye, el que vino el fin de semana. Le digo, ah, sí, Vaca, ¿lo conoces? Le dije, lo debes de conocer. Pues lo conocen todo el mundo. Y más digo, en cumbre, ¿no? Lo debes de conocer. Sí, lo conozco. Sí, lo conozco. Sí, él y otro, la bolita de él. Pero hace cuenta, su mirada fue de flashback de Vietnam, güey. O sea, el vato estaba así. Sí, güey, el vato estaba así cayéndose emocionalmente mientras platicaba todo ese pedo. Y nomás me dijo, en su cabeza sonaba Fortunate Son, ¿verdad? Horrible, güey, horrible. Y yo así de que, no, pues sí, es compa, güey. ¿Y cómo te llevas con él? No, pues bien, pues somos amigos y pues, a toda madre. Ah, ok. Me dice, te voy a pedir, porfa, que digo, si viene, pues que venga como cliente, pero ya no lo vuelves a meter a la oficina. Y yo pensando ahí dije, pues, digo, puede ser muy válido por la cuestión de que, pues, que la oficina es como para los comediantes y de personal. Y yo me tomé una libertad que tal vez no debería haberme tomado. Le dije, güey, está bien, chido, pues no vuelve a pasar. A los dos semanas le platiqué a este güey porque estábamos haciendo el programa. No, hombre, güey, la que me va a contar. Date, hijito. No, no se puede decir, güey. No, lo que pasa es que... Lo buleaban, güey. O sea, buleamos y una vez tuvimos un error con él, güey, y pues nos sorríamos muy mal pedo, güey. Entonces, pero nosotros sabíamos, o sea, X, ya no vamos a volver a ver, güey. Pues no, güey, pues íbamos seguido, güey, al unicornio y luego se junta con otros cabrones y dije, la madre. Entonces ya el güey tuvo mucho tiempo y pues no me pude ver. Es más, no me dejaban entrar al unicornio, güey. ¿Así de plano? Ojalá. Y después de un chingo, güey, íbamos, fue, primero fui con Cristian, con otro compa, güey. Y el vato, o sea, porque aquel güey iba, este cabrón se juntaba un chingo con Maíz Salazar. O estaban en la escuela juntos. Y esa vez me dice, güey, vamos a hablar con Juanito porque me va a dar chamba, güey. Y le voy a decir, dije, compadre, es que yo tengo broncas. No tengo yo broncas, pero él tiene broncas conmigo, güey. No me puede ver. Pasa nada, vamos, güey. Órale, vamos. Y lo primero que le dijo, después de que ya nomás, güey, nomás. Así, güey, entonces. No me lo pongas aquí. No me lo pongas aquí. Entonces, dije, compadre, güey, tú es tu chamba, güey. Ingesu, güey, o sea, jálate tu business, güey. A mí me vale mal ese cabrón. Pero sí, el vato sí se ganchó mucho tiempo conmigo, güey. Sí. O sea, para echarle un tacón. Mira, antes, digo, lo voy a mostrar esto, que es la empanada de chicharrón. Del mejor chicharrón. A ver, ahí échame las aguas. Arriba. Acércalo más. El menú. Acércalo. Dale. Dale. Ahí está. Toda madre, se ve toda madre. Mira nomás. Empanadas las Malvinas aquí en Cumbres. De chicharrón del bueno, compadre. Así que, ya la manoseé, pero esta, compadre, toca ya es para ti. Y yo me quemo a la verga, o sea, yo. Espérame. O sea, ya, chingaste a Fernando Lozano y yo también me quiere chingar a mí. Es la novatada, es la iniciada, la bautizada, pero. Ah, ese es otro que Fernando Lozano ya se hizo súper famoso después. Y compadre, chimichurri picante. Sí, güey. ¿Cómo te cae? Échale tú, ese es tuyo. También vino Fernando Lozano y empezó a sacar sus videos y ya tiene millones y millones. Saludos, Fer. Te digo que ha pasado pura estrella por aquí. De aquí se han hecho grandes, compadre. Hay buen augurio para ti después de este programa. Yo te digo que no. Vas a ver que va a haber mucho. Tú sí nos hablas, güey, no como otros cabrones que ya. ¿Qué pasa? A la gente siempre le digo, amigos, sin agraviar ni nada, a todos siempre les digo, en la primera, cabrón, que me vean a mí de mamoncito, realmente mamón, porque también hay una cosa, güey, cuando también. Ah, sí, bueno, me acuerdo de otra. Te empieza a ir bien, güey. Uh-huh.
Y se te empiezan a acercar las pinches cucarachas, güey. Ah, ya. Y entonces dices, a ver, espera, mijito. Hace, o sea, tenemos 3-4 años sin hablarnos, sin vernos, sin nada. Uh-huh. Y ahora ves que ya me estoy yendo por este lado y ahora sí, bien riata, me hablas y... Ah, hermano, hermano mío. Y la... Uy, del alma, no, desde niño. Sí, y no le contestas y... Ah, pinche mamón. No, pendejo, pues es que nunca fuimos tan cercanos. ¿Nunca fuimos amigos? Pero hay incluso amistades, que con todo respeto lo voy a decir, como una de vaca, que a pesar de que no nos vemos con la frecuencia que me gustaría... Este cabrón es un güey que yo lo veo una vez al año, lo puedo ver una vez al año y lo veo y lo saludo como si lo hubiera, como si hubiera dormido con él, güey. Ajá. Porque sé sí el pelado que es y sé cómo lo, y, sí, claro. Y el cariño que le tengo y pues no hay ningún pedo. Igualmente, güey. Y yo la raza así, a esa gente es a la que yo le digo, ¿sabes qué, güey? Si el día de mañana realmente sí me ves de que, ay, anda de mamón, anda de mamón, dímelo y bájame de los putos huevos. Sí, güey, sí, dame un cachetadón. A mí no quiero esa mamada, güey, la neta. Para eso, vamos a saludar aquí a la gente también, Leo García. No, que chinguen a su madre, claro. Dejen comer, güey. Margarita Salas, Nancy Oviedo, Eduardo Vargas, Sick Boy, la demás gente que está ahí conectada. Regálanos un share, no les pedimos estrellas, no les pedimos que se suscriban aquí a nada, porque aquí... Trabajamos con patrocinadores y para que la gente no gaste sus pesitos, hombre. Pero un share, eso sí nos sale, van a toda la... Compartir para la gente del Conalep. Porque sí, ya vi que este cabrón anda de un mamón. No, un share en your Facebook page, please. Your timeline. En el feed, por favor, lo ponen ahí en el feed. Producción, tú me das buenas indicaciones, mi estimado tocayo. ¿Cómo va? ¿Arriba? ¿Menos? Ahí me veo. Ve nomás. Vaca, un tacón. Descríbelo, por favor, para que la gente lo vea mientras lo escribes. Picaña de puerco. No más a mí, de lado, del lado derecho. Del lado derecho, porque la izquierda está un poquito más dura, la del lado derecho. Con cebollita encurtida. Son jalapeños, limón, cebolla morada, ajo y ya. Chalecita. Y ahora sí, para echarnos un tacón ahorita. Qué buena está la empanada, güey. Las Malvinas, gracias a las Malvinas. Sí, señor. Este es para ti. También, compadre. Okay, para eso ya el plato. El invitado que lo agarre alguien más. Sally, mira, nos están mandando estrellas. Gracias, Sally. Toda la gente de Carnes Finas Regias. Justo cuando digo, danos un share, no nos des dinero. Pero bueno, la gente es amable y nos da. ¿Qué tal, compadre? Describe... Eso. Creo que cuando no puedes escribirlo es cuando está más chido. Porque, o sea, es indescriptible. El sabor es indescriptible. Está bueno. ¿Y no lo has probado? Es algo... No, nunca había probado la picaña de puerco. Nunca lo había probado. Que es cosas que... La bondad que tiene el marrano. Como tal. Esta madre es canibalismo, pero me vale pico. Oh, pues, bueno, güey, es que hay un chingo de cosas, güey. Y es barato, güey. La gente le saca la vuelta y siempre lo mismo, güey. La neta es que es un platillo muy barato, sabroso, güey. Y le puedes poner todo, güey. O sea, dulce, salado, güey, sabe con madre. Uh-huh. Sí, el puerco va con todo. Barbecue. Ajo. Todo. Todo lo que le quieres meter. Entonces, muy bondadoso, dice, güey. Un compa. Pues qué mal pedo que no lo pueden probar. No. Pues ahorita como ya se abrieron todos los lugares al 100%, güey. Ahorita le vamos a dar tacos a las 200 personas que tenemos aquí, güey. Saludos a toda la gente en producción. Les dijimos que estuvieran callados porque... Sí, para que escucharan. Sí. Escuchara. Qué amables son. Sí. Que están atacados. Están babeando. Por babeando. Sí, babeando. Y babeando y todo, ¿sí? Bueno, no, qué bárbaro. No, y aparte el vidrio este que pusiste para quitar el sonido. Está chido, ¿no? Está muy bien ahí. Es un calibre balístico. Sí, lo vi como 7, ¿no? Es como 7. Sí, más o menos nivel 7. Y eso para que también, pues si se ponen muy locos, no te avienten un tecatazo como en los bares de Texas. Ese ni Obama. Voy a agarrar otro pedazo. Sí, porque... Adelante, compadre. Mira, echarnos. Este es de queso, ¿eh? Sí. No son no, es que tiene... Son diferentes. Sí, tiene... Ah, déjame probar otro. Prueba otra. Hay jamón con queso, hay chicharrón, hay humita. Este es... Humita está con madre. ¿Qué es humita? Es el queso con elote y perejil y
Ahora sí. De... Oye, este, ¿no? Te quedó bien bueno, compadre. Es como pateando un bote. ¿Qué es, la... ¿Qué es lo más al chile? O sea, ya ustedes, que esta entrevista se va a tornar en otro lado. Así que ustedes digan, güey, ese día, ah, qué rico nos quedó esta mamada. ¿Y qué fue? Todo, compadre. Cada vez nos sorprendemos más, güey. Es que mira, lo chistoso, que antes cuando hacíamos el que alguna vez te dije, con la marca de un grill pan, güey, hacíamos el lunes, güey, dábamos las recetas y grabábamos el viernes dos programas. Uno era en vivo y el otro era grabado. Entonces, bueno, güey, quemando las pestañas y la chingada por hacer dos recetas y qué vamos a hacer y qué pone esto y pone el otro. Esto botana, plato fuerte y postre. Las tres. A tres tiempos. En una hora. En una hora, güey. Entonces era, bueno, aparte, güey, aquí tenía a los conejillos de India, güey. Mi padre Javi, Alencio, Manuelillo y la chingada, de repente venían, estos güeyes venían y ensayábamos, güey. Entonces, haz de cuenta que antes del viernes, nos juntábamos el miércoles y se hizo miércolito, güey, estar ensayando las pendejadas que íbamos a hacer el viernes y todavía a veces no sabíamos quién iba a ir, güey. Entonces, pues no sabíamos la madreada o lo que quieras. Ahorita, güey, está más orgánico, más limpio, no nos quemamos la cabeza, güey. Es la madreada así de que nos ocurre. O sea, no venimos ensayados, güey. Es, compadre, que se me antoja esto. Y chingos, madre, vamos a sentarnos. Ahora, madre, ahora, o sea, uno. ¿Para cuándo lo tienen ustedes preparado? O sea, hoy, mentalmente. Hoy, pues, salió hace rato. Ok, ya. Yeah. Ese salió ayer. Porque había visto un video de que, ah, güey, se la con madre. Como con. Ah, la verde, tú le he tostado. No, es que quiero un taquito, pero de queso. Pero así, güey, o sea, entre menos le craneamos, ¿qué vamos a hacer, güey? Sí, es que mira, hay una frase que se aplica en la comedia, pero creo que es para cualquier cosa. En la comedia se dice, cuando, en la comedia más vale ser honesto que ser gracioso. Porque cuando quieres ser gracioso o caer bien, se nota, güey. Cuando eres como que orgánico y no, en tu mente no está, ah, tengo que ser gracioso, tengo que ser. Ok. A la chingada. Entonces lo orgánico siempre para mí es, o sea, la gente lo nota, la gente se da cuenta cuando dice, ah, güey, o sea, puedes caer mal, porque por lo general yo caigo mal. Sí, porque pues, la gente no puede ver superioridad, güey, o sea, les duele. Les duele ver algo así para arriba, no puede ser que hay un humano tan perfecto. Y les duele y te odian. Sí, no me ha pasado, pero sí, ya me dolió que no me haya pasado, pero sí, es correcto. Pues, ¿cómo te va a pasar? Estás bien pinche, güey. No, pero lo que voy es que, o sea, uno trata siempre de hacerlo así cuando lo haces porque te nace y porque lo quieres hacer así, la gente lo agradece. La gente oye, lo agradece, ayer, es muy bonito. Ayer digo, adelante, hay que, porque si no, luego no te dejamos comer. Ayer estábamos, saludos a toda la gente que me dijeron, yo mando un audio diario y a veces lo hago, ya lo estoy haciendo TikTok, saludando la raza, dando un mensajito. A veces madreada y a veces es un mensaje que realmente siento esa mañana de que, pues que chingues a mal el tráfico o oye, supérate, sé mejor, no mientes la madre a la gente. No destructivo, algo, no siempre ¿sí? destructivo. Sí, y no siempre, no siempre tóxico, no siempre así. Entonces, ayer, saludos a la raza de los jueves del dominó, que estuvieron allí en la casa de un servidor, y dijeron, mañana el audio, saludan, va a ser nuestro, va a ser, para nosotros, y no fue así. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones y no me acordaba en la mañana, entonces no los saludé. Les mando muchos saludos a todos mis compadres que ayer no el dominó, porque gracias a las cero restricciones ya pudimos juntarnos. Y estábamos platicando que el tema de la comedia y de varios casos, y cómo no sé si somos nosotros los ochenteros, la generación X, que no nos gusta tanto la comedia vulgar, que es tienes que ser vulgar para ser gracioso. O sea, ¿a qué te refieres con vulgar? O sea, las palabras, no el chinga tu madre, no el, o sea, la palabra realmente obscenas o hacer burla de discapacitados o que realmente es comedia y es válido, pero a nosotros no nos gusta tanto en lo general tal vez. En el grupo del círculo, como decíamos hace rato, círculo de gente, uh-huh. Que dices que tienes que
hacer eso y hacer voz de menso, como muchos que tienen millones de seguidores, que no voy a decir, pero que tienen que hacer voz de menso para ser chistosos. Y sí son medios chistosos, pero no es el tipo de comedia, porque crecimos con Polo Polo, crecimos pues con Teo González, crecimos, o sea, tú como standupero, y que tienes un humor muy negro también, que está chido, ¿cómo lo piensas? Es que la comedia es la libertad que tiene el oyente o el receptor, es escoger qué le gusta y qué no. Ajá. Y varía en base a tus gustos, tu educación, tu nivel cultural, todo es un factor para que te guste o no cierta comedia. Es válido, obviamente. Claro, claro, o sea, tú, si tú volteas y dices, güey, tal comediante, no me gusta por vulgar, está bien, es válido porque tú eres el que manda. Ajá, eliges escucharlo o no. Exacto, o sea, no es como que, no, te tiene que gustar, no te tiene que gustar nadie. O sea, si a ti te gusta y te llena, chido. De eso, allá andar de mamador en las redes o diciendo que este vato no vale pito por esto y esto y esto. Ajá, eso ya es otra cosa. No lo sigan porque es un pendejo que se la pasa a burlar. Que no, es tratar, o sea, de evangelizar. Sí. Y que sea, ¿qué te pasa, güey? No, o sea, si a ti no te gusta, puedes decir, sabes que a mí no me gusta por esto y esto y esto, y yo puedes dar tu punto de opinión. Ajá, pero hay libre albedrío, al final de cuentas. Sí, o sea, claro. Libre opinión. Y claro, la libertad está en que tú escojas qué escuchar, y si te gusta seguirlo y si no, pues no. ¿Qué opino de la gente? A mí, en lo personal, el humor se puede hacer de cualquier cosa. O sea, yo no... Voy a una línea que creo que para mí sí es... No me gusta. Cuando ya estás en un escenario y empiezas... Que para mí eso es lo vulgar. Para mí lo vulgar es cuando ya empiezas... Tanto hombres como mujeres. ¿Sí? Ahorita porque también muchas mujeres cuando operas traen este pedo de que... Ay, que mi vagina y la madre y... Ay, y me los trago, o sea... Y perdón, pero hasta en un vato también, a mí no me gusta de que... No, güey, o sea, no, eso para mí es lo vulgar, de que no necesitas hacer la mención así de agarrar, o sea, no, güey, o sea, como que puedes buscar la manera de decir lo mismo. Ajá, exacto. De manera diferente y buscar el chiste, no el visual de... Es que imagínate, acuérdate, Polo no nos dejaban escucharlo de niño. Bueno, a mí no. Polo era ¿pusiste super... cara de camisín? ¿Mío? Sí, compadre. Güey, yo Polo, yo lo veo desde... Yo le tengo... Pero porque en tu casa vivía en él. Sí, exacto. O sea, bueno, por eso me detuve un poquito. Pero, por ejemplo, decían que era vulgar y grosero. Yo creo que en este momento, pues no, el señor Polo de sus chistes eran pan de Dios, o sea... No, nada. A comparación de... Híjole, ya te vi, compadre. ¿Qué? Ya estoy viendo qué está haciendo de postre. Ya sacó un platito, ya sacó... Mientras estamos distraídos en la plática, ya... Yo al postre no le voy a entrar. ¿No? ¿No eres postrero? ¿O es porque es no adictivo? Soy nada dulcero, güey. Nada dulcero. Nada dulcero, no. Ay, te chinga su madre, vámonos. Debo tener bueno, muchas gracias por haber venido este viernes. Nos vemos la siguiente semana con un invitado que sí le guste los postres. Que la chinga. Chingada madre, güey. Oye, decimos lo que quiere el invitado. Ah, no, pues ahora resulta que el señor se pone... La diva de Peralvillo, chingada madre. Oye, pero bueno, íbamos bien con ese tema porque ese es el tema que estábamos platicando, que puedes decir cosas como lo hacía Polo, el qué bonito caballo verde, o sea, es un chistazazazazazo. Pero espérame, es que Polo sí era muy, era una comedia muy misógina. Sí, también. Pero es comedia, es que eso, mucha gente, a censurar a Polo porque se la pasa denigrando a la mujer, güey. Eran otros tiempos. El cine, las películas son geniales, güey. No, bueno, las películas de Alfonso Zayas de esa época. Esa, güey, era una mamada, güey. Sí, o sea, a mí la verdad sí me gusta mucho el cine porque es como ver algo bien pinche vulgar y simple, güey, con un presupuesto de cero centavos, güey. Y el pinche chaparrito. Sí, güey, es una comedia muy... Se llamaba Chaparrito, güey. Tuntún y señor Luis de Alba, güey. Una joya, Luis de Alba. Es que acabo de abrirle show a Luis de Alba. Ah, sí, todavía hace show el señor Luis de Alba. Hace muchos años. Vino hace dos semanas. Dos o tres semanas. Se presentó aquí. ¿En serio? En el de Cumbres y en el de allá. Saludos al señor Luis de Alba. Una vez me lo topé en el aeropuerto. Veníamos en el mismo vuelo, Monterrey, Acapulco. Y lo bajaron en silla de ruedas porque pues, el señor está grande, pero no. Eso fue hace 15 años, compadre, ya estaba grande. Entonces ahorita tiene todos los años del mundo. Y aparte, Tiene pagos como Munra. Sí, te va a tener
entre Munra y Dorian Gray, ¿será por ahí? Uh-huh. Pero ya, ¿cuántos se tiene? No, ya tiene todos, güey. ¿Todos los años del mundo? ¿72? 70 por ahí. No, bueno, mi papá tiene 75 y es un atleta, no, que para comparación, que, no, salud, papá. Es que ese güey se subió a todos los juegos. Sí, bueno. Sí, exactamente. Están correteados, güey. Luis de Alba tuvo paso anual por 15 años, güey. Sí, sí, exacto. Este, Arreo en Aventura, güey. Arreo en Aventura, sí, sí, sí. Pero a todo, güey. A todo y a todas y lo que se moviera, güey. Sí, pero, fue una camada muy diferente. Pero lo que voy a decir es eso. Sí. A respetar los tiempos. A mí, por decir a mí, tan lo que no me gusta, güey, es la censura. Ajá. La censura en la comedia. Porque, ¿y sabes qué es lo peor? Que los mismos comediantes son los que son los autores intelectuales del querer censurar la comedia. Y eso se me hace un canibalismo pendejísimo. Porque, güey, eres comediante. ¿No te gusta? Porque, sí, porque es un chiste, cosifica a las mujeres porque si hablas. No, es un chiste. Si hay un pendejo. Yo no conozco un cabrón que esté en un show de comedia, güey. ¿Qué meses? La nieve. Nieve, compadre. Ah, sí. Hijito. Bueno, yo no conozco un cabrón que esté en un show de comedia, güey. Que esté con su vieja, ¿no? Y de repente el vato cuenta un chiste. Güey, estaba un vato que... Y le pegó a su vieja, güey. Y todos, jajaja. Y el vato voltea y diga, ah, se ríen porque le pego a una vieja. Voltea a ver a su vieja y ¡pum, pendeja! No va a pasar ese pedo, güey. Ajá, exacto. El exacto. Pendejo, el mierdero que llega a golpear a su mujer, no va... No, es porque está pendejo. Está tonto en la cabeza. Chueco, sí, está sí. Mal. Y no hay comediante ni poder humano, ni Jesús le va a enseñar el camino. No, está mal, está chueco, está pendejo. Sí, el que se crea la comedia como algo real y que se puede hacer, o sea, eso es, estás mal, güey. O sea, sí, tenemos la responsabilidad de qué, de entretener, de divertir, de aminorar dolores emocionales, vaya. Sí, no, tampoco soy médico. Somos médicos del alma, vaya. Señor Miyagi. Pero sí, güey, pero ese es nuestro jale. Si podemos meterte algo de pensar, o sea, aunque a mí me gusta mucho también cerrar mi show con algo de algún mensaje chido, güey, es un mensaje positivo. Y para bien, pues que mejor, ¿no? Pero censurar comedia, no, güey. Se puede hacer chistes de todo, güey, de todo. Yo hago chistes de mi mujer y yo tuvimos aborto, güey. Tuvimos dos, antes de tener a mi hija, mi mujer perdió, bueno, perdimos juntos dos bebés. Tuvo dos abortos por cosas de la vida. Uh-huh. Y la ignorancia también, ¿verdad? O sea, la ignorancia mía, yo no sabía que las embarazadas no se les pegan y se les avientan las escaleras. Y, No lo hagan en su casa, señores, por favor, mantén. Pero no, es que la verdad es que sí, qué rico se ve, güey. Ahora sí vas a sacar el puto. Se ve muy rico, chance lo voy a probar. Bueno, güey, total. Ahí nomás. Ay, güey, qué rico, güey. Ya leí, como que ya leí en la toma, ¿no? Sí. Van a decir, saca el dedo de ahí, pues es que se caen. No puedo sacar el dedo de ahí. Y saca el dedo de ahí, no, ahí déjalo. Porque me ahogo, compadre. O me voy a caer. Compadre, pero no lo describiste, descríbelo ahora que te lo... Orejas, azucaradas. Al asador, güey. Al asador, güey. Todo el asador sabe mejor. Unas bolitas de nieve, de vainilla, chocolate, la que tengas, y un cajetón. Ahí están los cubiertos, ahorita le damos en su Mauser. Se ve muy, muy, échale, muy bien. Échale, compadre. Para aquí nos empezamos a llenar de cosas. Pero así es en todas las carnes asadas. Llegar como los otros. Jaime Treviño, saludos. Jaciel Valdés, saludos. Gracias por seguirnos, por estar aquí en este programa. Y nadie comenta, no tienen dudas, chingama, no quieren saber nada, nomás. Pues, madre, nada más que si eras el dar los millones y que te comiste a Franco y cosas así, pero... Ay, puta la chinga. De los, no puedo creer que de los 1200 que están conectados, no. Se me hace que esta cucharita no va a dar... No, sí, estoy... A ver, compadre, yo te recomendaría que le hicieras así quebradita y con la cuchara y la nieve. Y darle... Sí, tú eres el invitado, tú dale, esa es tu oreja. No, mira, aquí agarré de todo. Échale, ándale. ¿Qué pedís, Jaime Treviño? Pues sí, compadre, pero pues... Ya podemos tener público, ya vamos a tener público, yo creo. ¿Cómo es si podemos invitar a los de la secundaria? Número 5, Macario Pérez Cázares. O sea, no los que están ahorita en la secundaria, mis amigos, excompañeros, nos van a decir, pues imagínate. ¿Una convocatoria? Vamos a ver, cobraremos cover, degustación, ¿valdrá la pena? Cena baile. Cena baile, show musical. Claro. Pueden tener todo. ¿A 20 pesos la pieza? A 10 la cumbia, 15 la pop, ¿no?
A huevo. Pues, ¿Adiós la qué? Adiós la cumbia, ¿quién se la pop? Ah, se la pop. Sí, es que la pop es la. Ya lo siento, es la pop, pero del pito. La pop del pito es la. Pendejo. Ay, con permiso, la cuchara no se pudo partir, güey. Dale, compadre, dale. Es todo tuyo. Gracias a la gente que está mandando WhatsApp en su momento, Sally. ¿Por qué hoy? Ahorita te comento. es que los WhatsApps, esas son las cosas en vivo, compadre. Ya estás todo, mira, como niño chiquito. Oye, compadre, y estamos como los viejitos de rancho que empiezan hablando de que las naranjas están muy buenas, pero son de Montemorelos, y Montemorelos es todavía puro español, porque en España salieron exiliados y cuando la guerra civil de española, y en España pues es la parte de... Y nos vamos, güey, del tema, ¿no? Uh-huh. Después de El Unicornio, o sea, que ya dices, ya soy comediante, ya estando, pero ese fue el momento donde te dicen, eres titular, ya. Pues sí, digo, es que yo creo que es como una... Que no sé, yo cuando me dicen eres comediante, pues es que no sé, yo ya no sé qué chingado soy, porque como ahorita ya a todo le ponen etiqueta, ya ves que todo siempre es una etiqueta, y ahorita ya hay estandopero, comediante, cuentachistes, cómico, podcastero, showman, youtuber, sí, youtuber, todo streamer. Entonces al chile, güey, pues sabes que soy un vendedor de emociones, güey. Ok. Qué bueno que no eres de caricias, chingo, porque... No, también, nomás que esas son en privado. Sí, y caros. Virtuales en el OF, en el, ¿verdad? No, pues, pero ahí no son, cuestan. Cuesta la suscripción. $10 Compadre, ¿estuviste en Comedy Central? Estuve en Comedy Central. ¿Cómo llegaste a Comedy Central? Porque esa, yo creo que ya te aviso en Unicornio, y cuando te vi en cable en Comedy Central, dije, qué chingón, me gusta ver mucho. No sirvió de pura madre. A la gente. No sirvió de nada, pero... Ah, es que ya, lamentablemente, yo cuando fui a grabar Comedy Central, ya Comedy Central venía la debacle, porque el pinche nepotismo que hay en la Ciudad de México, nepotismo es como que este compadrazgo para la gente, porque luego la gente muy jodida que ve programas y no sabe. Y no sabe la... Sí, hay que explicar, Educamos aquí a la gente. Claro, no, y para que se incluyan en el tema, porque es feo cuando alguien no entiende y te queda como pendejo. Incluyentes. No, sí me tocó esta madre muy, muy, muy rara, porque yo iba a ir a Comedy Central en 2015. Mando mi video, todo el pedo, me dicen, sí vienes, y la chingada. El pedo está en que ya había pegado Freddy el Regio, uh-huh. Canalito que, bueno, tengo gira con él. Va Freddy el Regio, revienta. Va la Saldaña, revienta. Va Franco, revienta. Uh-huh. Entonces, hubo un pinche recelo, bien cabrón. Esta rivalidad siempre que hemos tenido, no sé por qué chingados, la neta, pero bueno, hay una rivalidad siempre entre DF, o sea, Ciudad de México y Monterrey, en todo, güey. Siempre tenemos esta pinche rivalidad de que la quesadilla con queso, entonces mamá. Entonces agarraron un corajito, güey, y hubo 2 años que no agarraron a ningún regio, güey. Madres. Después de que pegan esos 3 y soltaron y grabaron a todos los amigos que tenían 10 minutos literal de ser comediantes, y los ponían a grabar y la chingada. Entonces Comedy Central iba para arriba cuando empezó a pegar, te digo, Freddy, Alan, Franco, y de repente, güey, ¡pum, güey! Se empieza a ir para abajo, y empiezan a salir, pues la neta, muy malitos comediantes. Uh-huh. Y la gente no es pendeja, y la gente, o sea, muchos comediantes creen que la gente es pendeja, güey. La gente, pues no, ya no quiso aceptarlo. Y aparte también como que, yo no voy a esas mamaditas, porque varios razas también ahí decía, güey, que también como que ya estaba en otro... nivel, güey, como que pasen en Comedy Central, compadre, pues es una pinche plataforma. No, para bueno, a ver, es que... Pero así era, ¿por la qué, pendejada, ¿por qué menosprecian? Güey. Digo, yo sé que el canal no es... Comedy Central México no es Comedy Central Estados Unidos, claramente. No, pues todo es MTV, a final de cuentas. Ajá, pero, digo, no, y MTV... MTV no, ya se pasa, ya deberían de cambiarle a Acapulco Network, una pendejada así. Porque... sí, el short de todos los tiempos y... Sí, porque yo era fan de MTV, de ver los videos, el Behind the Music. Ajá, Behind the Music, son unas joyas de documentales. Y aparte tenían a Renny Stimpy, a Daria, tenían un contenido muy claro. Pero variado y muy bonito. Vives and Butthead. No, y lo mamón es de cuenta que las primicias de los videos, güey, a la vida, a lo de ellas. Sí, claro. O sea, primicia, y no me acuerdo si era en una hora en específico, pero había, si estaba muy, muy, o sea, por ejemplo, a mí me gustaba más metal, güey, la chingada de Headbangers, güey.
Oye, güey, pues la primicia de tal video, no mames, y estabas, sí, güey, y era la hora. Sí, había un programa, yo me acuerdo que había un programa y era conducido por un personaje, sí, que era el que abría y decía, aquí está la premier mundial del video, fulano. Y era la que, y me acuerdo, sí, ver compas, o sea, en un TV latino, ver compas, digo, que ahorita son compas, por ejemplo, Inspector, Genitalica, dije, con madre. Güey, los premios MTV, güey, los premios MTV. Eran, güey... Eran equiparables a los Oscars, güey. Sí, sí. De sí, verdad, sí, claro, cabrón. Ahorita ves a Kuno, a... No, bueno. No, a los... Yo, con todo respeto. No, hay nada, no, es que... Con todo respeto a la gente que hace contenido, que tiene millones de seguidores, neta, pues no somos el mercado, güey. O sea, qué bueno que son famosos, qué bueno que les pagan sus redes. Pues cada quien hace lo que, nada más lo que puede, o sea, uno es... Pero eso habla más del consumidor, ¿eh? Eso habla mucho más del consumidor que en sí del sí. Porque el Kuno o quien sea que salga no tiene la culpa, güey. Ellos no tienen la culpa de ser famoso ni nada. No, es el exacto. La culpa no tiene el indio. Y era, por ejemplo, el tiro que se hizo viral entre ayer y ayer, güey. El de J Balvin. Ayer, de reciente. Bueno, es que ese pedo fue el martes, güey. Uh-huh. El miércoles. Y ayer aventaron la rola. Ayer se hizo viral. Entonces, y lo que dices... No, pero ellos traen pique de eso. De Residente y Josecito. Eso es lo que estamos diciendo. Yo también nos cae mejor reciente que así. No, y aparte es una chingonada. No mames, es una piola. Bueno, sí. El vato dice, es que ahorita, güey, hay famosos, no hay artistas, güey. Que ahorita lo que vas a decir ahorita. O sea, ya son famosos, güey. Güeyes que tengan chingo de seguidores, chingo de views, güey. Chingo de gente en Facebook. Bad Bunny, es lo que acabamos de ver hace poquito, güey. Que la gente dice, güey, no mames, no canta nada. Pero vende los pinches boletos todo el mundo con madre. Se le aplaude al señor, güey. Que no sé qué hace. Está con madre. Y ahorita es el mame, güey. Güey, no va a seguir pinche culo, güey. No traes dinero, güey. Que, pues sí, pendejo, güey. Tengo un compa que vendió el carro, güey. Para comprar los dos pinches boletos para su hija. No, está loco. Carlos Frías dice, vamos a dónde. ¿Un qué? ¿Un qué, compadre? Platícanos. Pregúntanos. ¿Qué tienes aquí para el invitado? No, y la neta, el... O sea, eso habla mucho del mercado, pero del mercado que consume. Y... Pues te digo, tristemente, cuando yo ya voy a Comedy Central, güey, voy en la debacle de Comedy Central, y pues ya nadie lo veía. Incluso a mí me generó mucho más el programa de Guadalajara, Noches de Humor. Noches de Humor, ajá. Noches de Humor, ese me jaló mucho más seguidores que Comedy Central. Comedy Central, yo salí y me generaron, ¿qué te digo, güey? 50, 100 seguidores. Pero es una plataforma como que la que tienes que estar, güey. Sí, no, son rayas al tigre. Sí, claro. Todo rato, todo o sea, suma. Pero sí, suma. Como dices, puta, güey, pues ya. Esto es comienzo, como que chinga. No. Oye, y Noches de Humor es muy old fashion, ¿no? O sea, es. Todavía sí, tiene ese formato. Está muy complicado porque. Está raro, ¿no? Sí, porque aparte te llevan a. Pues la neta, digo, sin afán de ofender nada, pero te llevan a puros viejitos de público, güey. Sí. Entonces, y sí son muy de la comedia de antiguo. Vieja. Digo, comedia de pastelazo, comedia de. Sí, comedia de redoble, comedia de redoble. O sea, el día que tú veas y le cambies a la tele y te salga algo de, o sea, Noches de Humor. Noches de Humor. De Noches de Humor, dices, es un programa repetido de los 90s. ¿Sí? Y no, ¿sí? Puede estar en vivo. Parece, sí, o sea, parece, sí, yo me sorprendo y de repente lo... Es que ¿quién es el que está ahorita de...? Rafa Ramírez. Pues ya no mames. Rafa Ramírez, ya mataron a dos, a Oscar el Espectáculo. Que ya también ya falleció en paz descanse, y Omar Alonso, que no se ha muerto, pero su carrera sí. su carrera sí. No, Omar Alonso trabajó con mi papá mucho tiempo, de verdad, es uno de los. Es un imitador que yo me quedo cagadísimo, güey. Es impresionante la voz que tiene. Pero es otro tipo de espectáculo. Ahorita la gente como que quiere ver más sangre, por así decirlo. Ajá. O sea, la gente se va a la comedia, porque yo ya lo veo. Yo no era mucho de cabareteo. El cabareteo es estar jugando con la gente, ¿me explico? O sea, el madrear incluso a la gente. Yo de verdad no era fan de ese pedo porque yo decía, güey, pues a mí me pagas por hacerte reír, no para reírme de ti, güey. Ah, y que la gente se ría de ti. Exactamente, sí. Entonces... Y que puedes provocar otra cosa, güey. Sí, pero al final de cuentas, ahorita la gente le quiere eso, güey. No madreo, no me paso de tan, yo no, trato, no. Brincos es una mamada. Es lo que te iba a decir, güey. Es que brincos es una mamada. Ofensivo, güey. Pero es lo bueno de estar maquillado de payaso, pinche cabrón, que le mando un saludo al gordo. Pero, neta, es muy bueno en lo que hace. A mí en lo personal, volvemos a lo mismo, al mismo tema, a mí en lo personal no me gusta. O sea, a mí yo no sería, o sea, yo como ¿Eso público... Eso es lo que quería escuchar, que yo quería como público, yo no iría a
pagar un boleto para ver a Brincos, yo como público. Ajá. Pero no puedo negar que el vato es una riata en lo que hace, lo ejecuta de manera magistral, sí. y su DJ es un puto pulpo, güey. Sí, sí, qué bárbaro. Es un cabrón, güey, que está, bruto. Es más, y hasta él lo ha dicho, la mitad del show es de su DJ, porque su DJ es el que le da los cues de que, güey, el Justin Bieber y le pone la pinche rola. Y o esta madre y le pone y lo va paga. Guiando, lo va, sí, guiando. Güey. Y aparte este güey es una riata también, para, sí, la madre es una riata. Está muy cabrón. Está muy, o sea, sí, muy mi respeto es para él. Y yo ahorita, por decir, en el show, sí hay una parte en la que ya empiezo yo a jugar mucho con la gente y ya empiezo con la madreadita y me doy cuenta que la gente sí le gusta mucho, güey. En mi caso, muy personal, a mí me ayuda mucho que, pues, la pinta, güey. Pues se la piensa dos veces para ver cómo ponerme la de pedo, ¿ah? ¿Eh? Sí, sí, sí. Sí, o sea, sí. Alan Saldaña, güey, no puede voltear con alguien de ahí, pinche. Aparte porque no le va a entender. Pero no, este, va a decirle, no, una madre a la bien, persona. No, este, güey. Si no habla bien, no tira un madrazo, o sea. No, y se avienta de repente sus madreditas, pero con Alan Saldaña lo ves como que, ay, a mí me jala. Yo estoy en la línea, güey. Porque me jala para la risa. Uh-huh. O se ofende bien cabrón. Una ocasión sí me tocó una chava, porque conté un chiste, porque estaba hablando de que de lo mismo, de que el humor es para todos y es la libertad y la madre de la chingada. Y digo, me censuraron en redes por un chiste machista. Es un chiste machista, pero es un chiste, güey. Es un chiste, es comedia. Y el chiste está bien pendejo, es de que si va un güey manejando y tiene el semáforo en rojo y se cruza y choca con una mujer que iba manejando, ¿quién tiene la culpa? Pues, no quiero decir la respuesta, pero el hombre que se pasó al rojo, obviamente. No, la mujer, por haber salido de la cocina. Sí. Sí. Pero es un pinche chiste. Es un chiste, es una broma. Es un pinche chiste. Y ahora otra cosa que digo, es que no se puede burlar, güey. La comedia es la que te empieza a dar a ti el saber de que estamos empezando a superar, güey. Ajá. O sea, ya cuando empieza realmente, porque tú te acuerdas de lo que hablamos ahorita del cine de bronce. En el, sí, cine de bronce no aventaban chistes de misoginia, porque no eran chistes, era, no, un pedo de normal. Sí, güey. Ejecutaban el chiste. Sí, o sea, si tú estabas en la mesa, yo me imagino, güey, en los 80s, los compadres sentaban y decían, oye, compadre, te va el chiste, y cuenta este chiste que voy a contar, los dos se van a quedar así como que, claro, güey, pinche, o sea, pero ¿dónde está el chiste? Sí, ¿dónde está el chiste? Porque eso es... Entonces, cuando empiezas a meter la comedia y te empiezas a ver, a burlarte de la situación, es como ya se empieza a superar y a darle vuelta a la página. Ahora ya nos podemos burlar de esto. Sí, claro. Entonces, es para mí el reírte ya es la evolución. Ok, ok. ¿Me has sentido? De la sociedad, güey. O sea, si empiezas a evolucionar la mente, tienes la capacidad para decir, güey, pues claro que me puedo burlar de eso, güey. ¿Por qué? Porque es una mamada, de verdad. Y qué mal pedo que existiera. Y qué mal pedo que pasó. Por eso el humor negro también es la mamada, güey. Marcos Flores pone un comentario que dice Marcos Flores. Uh-huh. Interesante. Digo, no es mamá. Estoy. Saludos, Marcos. Ah, okay. Saludos, Marcos. Pues se quiso saludar. Se quiso saludar el mismo. Saludos a Marcos Flores. Entonces, de parte de Marcos Flores. De parte de Marcos. Es que para mañana. Ah, como el vato de que. ¿Dónde me tagué? Aquí. Oye, para verlo mañana. Como el vato de que. Oye, mándale un saludo a Víctor Guerra, ¿no? Saludos, Víctor. Aquí con tu compa. ¿Quién? Yo soy Víctor Guerra, dices. ¿No has visto ese con Memo Choa? Sí, sí. Pero eso es literal, o sea, no es un chiste. Un vato que se pidió un saludo con, no sé si Memo Choa o alguien. No, es Jonathan Dos Santos, ¿no? Creo que es Jonathan Dos Santos. No, que le hace, no, de que, oye, mándale un saludo a Víctor Merck. Ah. Y le hace así de que, pues un saludo a Víctor Merck. Dice, no, es que yo soy Víctor Merck. Y voltea y dice, pues, ¿qué chicos? Pues, sí, que te mando saludos. No, bueno, te saludo, güey. O sea, hablando de gente que dices, a ver. Esa es la gente, Carlos, que ve Bad Bunny, güey. Saludos, cuñado. Marco Flores, que te la pases bien en el concierto de Bad Bunny. Charlie, cumpleaños, Carlos Olivares. Oye, sí, cierto. Saludos, Olivares. Saludos, Charlie. Ah, ese pinche Carlos Olivares. Oye, antes de que otra cosa. El próximo 13 de marzo. Sábado. Bueno, creo que es domingo. Si conocen a la raza ahí de la música de reggae y esas madres, va a tener el mandril y esas cosas. Sí, es domingo, ¿no? Perdóname. Domingo. Va a tener un evento porque tuvo un accidente la niña de Tony Paz. Entonces, en 2 semanas va a ser en el Nandas, puro reggae, va a estar chido. Ahí síganlo. Ahí sigan, buscan a Tony y pues buscan a Jessica. Tienen ahí una, pues para ayudarlos a
una labor altruista porque traen ahí, pues está bueno el paguito que se tienen que aventar. Entonces, vamos a ayudar. Vamos a ayudar. Entonces, ahí para que lo sigan ahí, al rato lo comparto para que se suban ahí al barco. Ahorita nos pasan las redes y aquí en esta página de Víctor Manuel Guerra, en la página de Vaca Salines, en la Vaca Rules, en la de Víctor. Te estoy comprometiendo, tío. La de Víctor Merck, aquí. Hay que ayudar ahí a. Hay que apoyar la dije a mi compadre. Saludos, Maclovia. Dulce, saludos. Saludos, Jomare. La última vez que hicimos algo altruista juntos, casi me agarro putazos con... ¿Qué hicieron, compadre? Con este güey, ¿cómo se llama? ¿El de Loki? ¿Con huevo o qué? No, con el huevo, ¿cómo se llama? Ah, con él. ¿Por qué? Tú ya te habías ido, güey. Ahorita te la cuento esa mejor acá. Acá en corto. Ahorita te la cuento. Oye, compadre, ¿cómo ves? ¿Cómo? No mames, todo bien rico, güey. La verdad no es tan el puerco, a mí me gusta mucho el puerco, pero nunca lo había probado ese y la picaña, o sea, ¿que la picaña qué vendría siendo? ¿Del puerco? ¿Nalga? ¿Como la pierna, como jamón? Pues, por así decirlo, es que cuenta como tienen todavía la grasita, güey. Ajá. Igual que es la misma, el formo, de hecho sale más rápido que la picaña de res. Sí, claro. Pero, pues como te decía, puedes prepararla azúcar de azúcar. ¿Qué le echaste ahorita? El rojo. Porque se te olvida ese patrocinador que es importante. Guerra Especies, compadre. Guerra Especies, saludos a la gente de Guerra Especies. Mándame un celo. La misma. Sí, ¿Cuál es, por cierto, cuál es? Es el del rojo. Ahorita te regalo un botoncito, compadre. El rojo. Para que cocines. Sí. Hay dos recetas, el de la abuela y el rojo. Qué rico huele, güey. Que para la cocina, aunque tú no hagas mucha parrilla, para la cocina jalan muy bien. No, es que yo todo lo que son los polvos, yo le echo todo, coca y la madre. Coca, Pepsi. Este está bien norestense. Ese, el de la abuela, arroz, cortadillo, picadillo, lo que quieras. Te la pelaste un chingo para los nombres, ¿no? Ahorita, sí, claro, exacto. Ya le cambié el del rojo. Ya, me imagino que es así, oye... Pues, ¿cómo le ponemos a este, güey? ¿Qué color? Le voy a poner amarillo, güey. Pero dice, no sé por qué. No encuentro la relación, güey. ¿Para qué? Vaca me dijo, ¿por qué amarillo, güey? Si es rojo, güey. Y yo. Tanto, güey. Es que claro, velo bien, güey. Velo bien otra vez. Era pinche daltónico. Exactamente. Y luego dice, güey, pues no, vamos a poner rojo. Dale, compadre, dale. ¿Sí? Yo, es como mero mercadólogo, yo te doy la solución. A ver, ¿y este? Ese sal. La sal a la lengua. Sal leña con manzano y la sal piquín. Que ¡ay, usamos. Cabrón! Huele acá a leña de otro hogar. Hey. Como diría mi madre. Y la sal con piquín. Muy rico. Esos son los cuatro productos. Estamos en Carnes Finas Regias y en algunos otros puntos que ahorita no voy a mencionar, pero los puedo ver en las redes sociales de Guerra Especies. Tocayo, tus redes sociales para que la gente te siga. Víctor Merck en todos lados. En OnlyFans también. Víctor Merck en Instagram, en TikTok, en YouTube. Estamos haciendo cosas. Hay un canal nuevo que abrimos de YouTube que se llama Cargado de Risa. Que es donde estamos haciendo los sketches de comedia. ¿Qué estás dices? Con Mr. Pulgas, que es Ricky Campa. Okay. De la dinastía Campa. De los de las garrapatas. Jorge Barba y un servidor. Estamos empezando a armar un equipito para hacer... pues diferentes sketches para de entretenimiento, de madreada. Hicimos uno, salió muy bonito de un elevador, está bien, se los enseño para que lo vean. Y pues ahí, pues, vamos a Tijuana y Ensenada el 16 y 17 de marzo. Y estamos ya, la próxima semana cerramos fecha para Querétaro. Y estamos viendo también pues todo lo que es ya en el centro, México, Toluca. Pero esos están todavía en veremos. Pero, ahí van. Aquí en Monterrey, pues la raza, pues eventos privados. También jalamos para eventos privados. Cumpleaños y la madre, o sea... Es que en Sagar estás eventualmente. En el Sagar eventualmente. Con Sagar en Cumbres, en San Nicolás. También estamos en Casa Oscar Burgos, en Revolución y en San Nicolás. Y en el Merequetengue. En Merequetengue y también en San Nicolás. Ahí los invitamos. Muy fregón para que sigan a mi compadre en las redes sociales. Trae... buenos proyectos, nos ha estado platicando de las cosas que está haciendo, lo van a ver ahí en redes sociales, váyanlo a ver en vivo ya que no hay las restricciones, que estamos en semáforo verde, pues hay que aprovechar y pues sacarnos de la rutina y sangolotearnos un poquito de risa, pues claro. Que te sientas bien en las endorfinas, es neta, las endorfinas jalan. De la risa, jalan, o sea, te sientes bien,
Entonces, eso salud, salud. Hay que hacer. Y pues no, nada más no se vayan a tomar tanto porque vas a sentir para el día siguiente la cruda. Compadre, Vacas Salinas, tus redes sociales, por favor. Vacas Salinas, Vaca Rules. Igual, menos OnlyFans porque no, no le ganan el precio a sus güeyes. Entonces, ahí les pasamos la otra. Oye, este. Ahí viene la NFL este año. No, no le atina ni uno, pero. Este pendejo. Yo metí una pinche apuesta basándome en las pendejadas de este güey. No. Todo el chile para adentro. ¿Sí? No, este, error, sí, sí, ya vi. Es al contrario. Oye, ¿Vaca Rules para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Por qué necesitas guaje a mi compadre? Saludos a mi compadre Aldo. ¿Para qué necesitas guaje? No, no, ya vamos a hacer los videos, este, no en vivos, pero vamos a hacer ya los videos otra vez, este, retomar, se quedaron como 4 o 5 videos ahí pendientes. Muy bien. Vamos otra vez a sacarlos, pero ahí por... Pues, para que sigan Vaca Rules también todas las redes sociales. Aguanta que van recetas, entonces vamos a subir en redes sociales las recetas, ahí va. Ya está. Pues muchas gracias, compadre Tocayo. Este, no, un gustazo tenerte. Gracias, y cuando ustedes quieras, ya sabes que aquí es tu casa. Aquí nos vemos todos los viernes. Me voy a traer la familia para comer todos. Claro. Nada más nos avisas y ya es el topper, para, claro. El topper para llevar. Sí, claro. Parito, gracias, Toquita. Gracias a todos ustedes que estuvieron aquí siguiendo, este, asando los viernes. Para que le den, por favor, nos regalen un compartir, como se dice en la gente normal. Sí, sí. Y que nos vea el próximo viernes. Un share, ya dilo. Un share. No te vas a poder dormir. Un share en su timeline, por favor. Y por favor, acompañen la siguiente semana que vamos a tener más invitados, más recetas y más comilona. ¡Vámonos!